Good morning, everyone, and welcome to the ninth and final sector side event. Please bear with me. Okay, thank you very much for joining us today and welcome to the final sector side event, Access to Adequate Housing for Refugees and Migrants from Venezuela. This is the final event prior to the International Donors Conference of June the 17th, hosted by the Government of Canada. We have had over 200 people registered for this event, so we'd like to extend a warm welcome to all attendees and a special welcome to our panelists for today's event. Thank you very much for being here with us. My name is Zara Didu, representing IOM in the co-leadership of the regional shelter sector. And please allow me to introduce my co-leads, Rafael Martar Neri, representing UNHCR, and Javier Parra, representing the Norwegian Refugee Council. The majority of the event will be in Spanish. However, we will have translation in English, Spanish, as well as Portuguese. Please go to the bottom of your screens where you will see a globe icon where you can select the language you wish to listen in. If you have any questions during the event, there is a chat box as well as the Q&A section. We will also have a brief Q&A session at the end of the event so that you can have an opportunity to interact with the panelists. So without further ado, we will now show our R4V shelter sector video with many thanks to the R4V communications team. And thank you, we hope that you enjoy the event. The shelter sector of the Interagency Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela consists of 51 partners in 17 countries. The strategic priorities of the sector are 1. Support in appropriate temporary collective accommodation solutions. 2. Support in the search for individual accommodation long term. 3. Strengthening the accommodation and the infrastructure in the host communities. In 2020, the shelter sector reached 122,400 people by 1. Responding to temporary collective accommodation needs. 2. Responding to individual accommodation needs. 3. Responding in settlements and community infrastructure, including through the distribution of household items. The main needs identified in 2021 are 1. Strengthening of the response network of temporary collective shelters. 2. Development of lease charts based on market approaches, housing improvement, and advocacy for access to public policy and housing programs. 3. Strengthen area-based approaches to promote social integration in settlements. This year, it is expected to reach 484,000 people, for which donor support will be critical, for which $70.1 million will be needed, as established in the Response Plan for Refugees and Migrants from Venezuela 2021. For more information, visit r4v.info. Días a todos y nuevamente gracias por hacer posible este espacio. Quiero hacer un paneo rápido por la agenda. Gracias, Sara, si la pones. Perfecto. Para el día de hoy tenemos una agenda bien cargada. Estaremos abordando la temática sobre el acceso a la vivienda adecuada para personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Para ello hemos querido proponer un recorrido que va desde la noción del goce de derecho como tal al acceso a la vivienda, la realidad del acceso a la vivienda en la región,
las barreras y los obstáculos relacionados al acceso a la vivienda para las personas de interés nuestras, refugiadas y migrantes de Venezuela. Y por último, las oportunidades y desafíos, tanto para los gobiernos de acogida como para los actores humanitarios y la comunidad de donantes. Contaremos entonces hoy con la presencia de 13 o 14 panelistas, digo porque deben estar entrando algunos, invitados especiales que expondrán sus puntos de vista al respecto. Sin más preámbulos, permítame presentarles, antes que nada, a los tres representantes de las tres agencias y organizaciones que colideran el sector regional de alojamientos, quienes gentilmente se han ofrecido para dar unas palabras de apertura. Con nosotros tenemos a la señora Ana Durán, jefa de misión de OIM en Colombia. Tenemos al señor Joseph Merck, representante del ACNUR en Colombia. Y la señora Caterina Katamuskay, Head of Partnership para Latinoamérica y el Caribe del Consejo Noruego para Refugiados. Le doy la palabra a Ana para que abra el evento. Gracias a todos. Ana, adelante. Gracias. Señor Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. Señora Nuzaret Margarida de Lima, asesora en temas de migración en la Secretaría Nacional de Asistencia Social del Ministerio de Ciudadanía de Brasil. Señora Vanessa Velasco, especialista en desarrollo urbano del Banco Mundial. Señora comisionada Yulisa Mantilla Falcón, relatora sobre los derechos de las personas migrantes y las personas mayores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señora Dana Francis, directora de Asistencia a Europa, Asia Central y América de PRM. Señor Balakrishan Rajagopal, relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, perdón, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Señor Roy Chiti, coordinador de la región andina de UN Habitat. Señora María Silvia Emanueli, coordinadora de la Oficina para América Latina de Habitat International Coalition. Padre Jairo Guidini, director ejecutivo del Escalabrín International Migration Network. Señora Vanessa Sarmiento, representante de la Coalición de Venezuela. Estimado Joseph, señoras y señores. Buenos días a todos. Y primero que nada, queremos agradecer al gobierno de Canadá por ser anfitrión de la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes de Venezuela, que se llevará a cabo el 17 de junio. Damos la bienvenida a este uno de los eventos previos a la conferencia, en el cual dialogaremos sobre la relevancia del apoyo para el acceso a vivienda adecuada como derecho universal y como estrategia de protección e integración social en el marco del apoyo a soluciones duraderas para personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Facilitar el acceso a una vivienda adecuada y garantizar dignidad y bienestar. Para niños y adolescentes, la vivienda adecuada contribuye al derecho a tener familia, a no ser separados de ella, a la educación y la cultura, a la libre expresión de su opinión, entre otros. Por eso la vivienda adecuada y la respuesta en alojamientos es un factor que puede salvar vidas y es a su vez uno de los pilares centrales para la integración. Atravesamos momentos de grandes desafíos, especialmente por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, lo cual agudizó la ya compleja situación de muchos refugiados y migrantes para quienes el acceso a la vivienda adecuada es complejo. De acuerdo con la más reciente evaluación conjunta de necesidades ante COVID-19 del CIFEM, realizada en noviembre del 2020, el alojamiento era la segunda mayor necesidad para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela después de la alimentación. Las medidas de aislamiento llevaron a que muchos perdieran su sustento económico, lo cual les ha impedido asumir los costos de un alquiler. Asimismo, la falta de documentación y la discriminación han dificultado el acceso a contratos formales de arrendamiento. Esta situación ha llevado a un aumento en los desalojos de muchas personas que al verse sin techo han salido en busca de alojamientos colectivos y han encontrado que en su mayoría están cerrados o con capacidad más limitada debido precisamente a las restricciones del COVID-19. Sin un hogar y un medio y en medio de la emergencia sanitaria, la población migrante y refugiada venezolana está más expuesta que nunca a riesgos de salud y de protección como la violencia de género, la explotación, el abuso y la xenofobia. Los gobiernos de la región han mostrado un interés en mitigar los desalojos mediante la adopción de leyes que los prohíben durante la pandemia, pero estos esfuerzos han resultado insuficientes y los desalojos continúan. En el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela 2021,
se identificaron más de 4 millones de personas con necesidades de alojamiento. Durante este año nos hemos propuesto una meta de 484 mil personas aseguradas en alojamientos adecuados y para alcanzarla se requieren más de 70 millones de dólares. En este escenario celebramos el esfuerzo del sector regional de alojamiento y los sectores nacionales, ya que siguen contribuyendo en la visibilización de brechas, la incidencia con actores relevantes y la coordinación de la respuesta desde una estrategia que tiene 3 puntos principales. El alojamiento colectivo temporal como un mecanismo para responder de manera adecuada a la emergencia y en coordinación con los actores responsables de la respuesta, mientras se buscan soluciones duraderas. El alojamiento individual como una solución tanto temporal como de largo plazo. Y los asentamientos y la infraestructura comunitaria que no solo responde a las necesidades de refugiados e inmigrantes de Venezuela, sino a la comunidad de acogida. Estos puntos de acción se enlazan con el llamado a dar una respuesta integral y creativa de la mano del sector de protección que involucre diferentes elementos de la asistencia humanitaria como seguridad alimentaria y nutricional, transporte humanitario, artículos domésticos y no alimentarios, salud y transferencias monetarias, con miras a ofrecer una atención que redunde en el beneficio de los propios migrantes y refugiados venezolanos, así como de las comunidades de acogida en el mediano y largo plazo. La plataforma regional de coordinación y las plataformas nacionales continuamos generando y consolidando espacios para la coordinación de la respuesta entre las organizaciones en complementariedad a los esfuerzos de los gobiernos locales. Ya se han implementado proyectos exitosos con esta visión integral en la región, como es el caso de Guyana, donde las personas que están listas para dejar un alojamiento reciben dinero en efectivo para pagar de 1 a 3 meses de alquiler en su nuevo hogar. También hay experiencias valiosas en México, donde se han desarrollado iniciativas para mejorar las instalaciones de vivienda colectiva en las que se acogen migrantes y refugiados en tránsito. En Colombia, muchos alojamientos apoyados por el GIFEM ofrecen 3 comidas calientes al día, atención en salud, kits de higiene, espacios de lactancia y recreación, entre otros servicios. Y la mayoría de estos alojamientos han constituido un puente para identificar personas que pueden beneficiarse de transferencias monetarios multipropósito. Menciono solo unos cuantos ejemplos de los múltiples que existen en la región para destacar este gran trabajo que se viene desarrollando y para entender las oportunidades que tenemos de seguir uniendo fuerzas e ideas, especialmente en este momento en el que muchos países empiezan a considerar la posibilidad de abrir sus fronteras y en el que debemos prepararnos para apoyar a los gobiernos en los desafíos que se avecinan. Insistimos en reconocer las necesidades particulares de cada persona refugiada e inmigrante de Venezuela y de esta forma destacamos la importancia, como les decía, de los alojamientos especializados para la atención de niños, niñas y adolescentes. Y asimismo hacemos un llamado para generar respuestas integrales en alojamiento, logrando articulación con respuesta en artículos domésticos y demás artículos no alimentarios. Muchísimas gracias. Gracias, Ana, por tu intervención y tus valiosas palabras. Le voy a dar la palabra a Catherine Katamuskay del Consejo Noruego para Refugiados, ya que le vamos a dejar a Joseph que dé las palabras de cierre. El piso es tuyo, Catherine. Gracias, Rafael. Y también disculpas porque entré un poquito tarde, pero bueno, aquí ya estamos. Primero, pues queremos aprovechar desde el sector para agradecer a la plataforma del R4B y pues todos los socios, en especial al gobierno de Canadá y a la comunidad internacional, por haber permitido que este año tengamos estos eventos desde los sectores, porque creemos que es una oportunidad muy importante para mostrar las necesidades y también lo que estamos haciendo, pero lo que nos falta por hacer dentro de cada sector, y creo que esto va a ayudar mucho. Y también quiero aprovechar para agradecer de antemano a todos los colaboradores y las personas que van a hablar hoy en este evento, porque estamos seguros que sus comentarios, sus opiniones nos van a ayudar a posicionar lo que desde el sector queremos nosotros poner de relevancia, y es que debemos asegurar que la población venezolana refugiada e inmigrante pueda acceder a un alojamiento adecuado, oportuno y seguro. Y en este sentido, queremos entrar un poco ya en materia hablando sobre cómo estamos en la financiación en el sector.
Y pues lo que nosotros encontramos pues es muy preocupante, porque a 5 meses que llevamos de este año, la financiación que ha recibido el sector efectiva a la fecha es de 1,37%, lo cual pues nos ratifica como uno de los sectores que menos está accediendo a financiación para la respuesta humanitaria o de largo plazo. Luego también, y esto digamos toma mucha más relevancia en términos de que decimos que encontrar un alojamiento en la ruta, tanto en la ruta como en la llegada, pues es lo que puede marcar la diferencia y lo que puede ayudar a que se salven vidas y se reduzcan riesgos de protección. Y esta premisa pues se vuelve mucho más relevante en los tiempos actuales, donde tenemos el COVID rondando de manera muy decidida por todos nuestros países. Luego, en términos de respuesta, el sector ha venido trabajando bastante en coordinación a partir de los grupos sectoriales que existen en los países donde pues, ya se han podido implementar los grupos de protección. Y en ese sentido, lo que encontramos es que la mayor parte de la respuesta que se está entregando ahora está concentrada en proveer alojamiento temporal. En alojamientos colectivos, el 63% de las personas que atiende el sector han podido acceder a este tipo de alojamiento, un poco como lo decía mi predecesora. Y aquí lo que es fundamental es que desde el sector se ha propendido por garantizar que estos alojamientos temporales tengan una respuesta integral, promuevan el acceso a la salud, promuevan un alojamiento con dignidad y con seguridad. Y en eso hay que seguir trabajando. Y sobre todo en ampliar la respuesta coordinada entre los alojamientos temporales. Sin embargo, en el contexto actual, pues estamos viendo unos retos que son bastante enormes. Sabemos que la migración venezolana es una migración que se concentra en las zonas urbanas y periurbanas de estos países, en su mayoría, ¿sí? Y esta concentración en las zonas urbanas también es una oportunidad para los actores humanitarios y para las organizaciones de la sociedad civil, porque podría también ayudarnos más a trabajar en esto que llamamos el nexus y poder empezar a identificar alternativas más allá del alojamiento temporal y ir más al tema de la solución duradera y la integración local. Y por ello, en este aspecto, nosotros queremos resaltar que hoy es necesaria mayor financiación para poder resolver los siguientes problemas. Uno es que ante la falta de seguridad en la tenencia, se deben promover más ejercicios y más apoyo para poder tener seguridad legal en términos de los contratos de arrendamiento o incluso de algunos tipos de tenencia a los cuales la población está accediendo. Luego es que ante la falta de servicios básicos en la vivienda, el sector podría apoyar técnicamente a los gobiernos locales para que puedan proyectar costos y para que puedan proyectar obras que puedan facilitar el acceso a un agua segura y suficiente, a alternativas de iluminación con sostenibilidad, ¿sí? Y alternativas de saneamiento ambiental. También ante la falta de capacidad de pago de los arriendos, se deben poder promover e incentivar también modelos de apoyo económico que fomenten la sostenibilidad y el equilibrio entre los ingresos del hogar y el costo del alquiler. Ante la falta de condiciones de habitabilidad, también se puede asesorar técnicamente a contribuir en mejoras de la vivienda para evitar condiciones de hacinamiento, de inseguridad física y la falta de privacidad, que es tan importante en términos de protección. Y por último, ante la falta de accesibilidad para las personas en situación de discapacidad, se debe contribuir en mejorar la accesibilidad universal, la eliminación de las barreras, fortalecer sus capacidades y facilitar su integración. Por eso, desde el entendido que, desde todos los retos que tiene este sector, aparte de la respuesta rápida, es que debemos poder asegurar soluciones más duraderas que además faciliten la integración local, ¿sí? Y por eso animamos a la cooperación internacional, a los gobiernos, a las instituciones públicas, a invertir en programas de alojamiento que promuevan la promoción de la integración social, la convivencia pacífica, facilite entornos seguros que promocionen el ejercicio de los derechos y que además potencien y dinamicen las economías locales enmarcadas en un enfoque de infraestructuras comunitarias inclusivas dirigidos tanto a la población venezolana refugiada e inmigrante como a las comunidades de acogida. Muchas gracias. Muchas gracias, Katherine. Traté de hablar rápido por lo de los 5 minutos. No, muchas gracias, Katherine. Y te agradezco mucho. Creo que has logrado ilustrar la complejidad del sector, ¿no? Y lo que abarca.
que va mucho más allá de cuatro paredes, ¿no? Te lo agradezco mucho. Quiero también agradecer y reiterar que tenemos a todos los panelistas presentes, cosa que me enorgullece mucho. Así que vamos a empezar con el primer panel del día de hoy, una vez que hemos recibido las palabras de apertura de Ana y de Catherine. Contamos hoy con la valiosa presencia del relator especial Balakrishna Rajagopal y la coordinadora de la Coalición Internacional del Hábitat, la señora María Silvia Emanuele. Nuevamente, gracias por su generosa presencia. Quisiéramos conocer desde sus propias experiencias y mandatos cómo ven la problemática del derecho al acceso a la vivienda adecuada, no necesariamente desde la perspectiva de refugiados y migrantes de Venezuela en sí, sino como una problemática a escala global y regional. Señor relator especial, le doy la palabra a usted para que nos ilustre con su presentación. Espero que esté recibiendo la traducción al español. The floor is yours. Thank you. Distinguished delegates, participants, and UN colleagues, it's a great honor to address you as Special Rapporteur on the Right to Adequate Housing. I welcome this opportunity to address this gathering on the immediate shelter and housing issues that arise from the refugee and migrant crisis that has beset Venezuela and the surrounding countries, and explore the reasons for prioritizing a housing-first approach to this conflict. Forced evictions and displacement have been a core reason why this mandate was established more than 20 years ago by the then Commission on Human Rights. Next to the housing mandate, the mandate on internally displaced persons and migrants have been probably the closest associated with the concerns here. Milun Kothari, the first Special Rapporteur on the Right to Adequate Housing, developed over many years key guidelines to address development-based evictions. Raquel Rolnick ended her mandate with the UN guidelines on security of tenure for the urban poor, and my predecessor, Leilani Farha, proposed in March 2020 guidelines for the implementation of the Right to Adequate Housing. Probably well known to you are all also the guiding principles on internal displacement from 1998 by Francis Deng, the former Special Representative of the Secretary General on IDPs, as well as emerging norms of international law, including the work of the International Law Commission on Disasters and the emerging directions of international criminal law. 9 years ago, my predecessor, Raquel Rolnick, submitted to the General Assembly and Human Rights Council two reports on the right to adequate housing in disaster relief efforts and post-conflict and post-disaster reconstruction. Both reports have not lost their significance and speak to many of the issues which arise in the context of the Venezuelan crisis. Raquel Rolnick highlighted key challenges relating to the protection and realization of the right to adequate housing in disaster response, inattention to or discrimination against vulnerable and disadvantaged groups, the overemphasis on individual property ownership, and the associated difficulty to recognize and address the multiplicity of tenure forms, equally in restitution and recovery programs, the risks of approaching the post-disaster reconstruction predominantly as a business or development opportunity that benefits only a few, and limitations in existing frameworks for reconstruction and recovery. She stressed that in the wake of a specific disaster or conflict, the right to adequate housing should be integral as a key component of planning, preparation, and implementation of any ensuing humanitarian reconstruction and development responses. She argued that governments with sustained support from international support agencies should provide immediate temporary shelter in reasonable, adequate living conditions for anyone displaced by conflict as a disaster. Finally, she highlighted that in preparing for reconstruction and development, all relevant parties and actors should acknowledge that housing has an inherent social value of vital importance for social stability, alleviation of poverty, and development. In other words, housing is not only an essential fundamental human right in itself, it also facilitates the achievement of many other human rights, such as the right to health,
to education, to water and sanitation. Raquel Rolnick also stressed that the need for effective consultation and direct participation of affected communities in the design implementation of post-conflict and post-disaster responses, particularly on matters of housing and land. She also underlined the rights of all people displaced by conflict or disasters to return voluntarily to their land and their homes. In cases where the displaced have settled and begun to build new lives and communities, their preferences to remain should also be supported and respected. And she called for sustained efforts to achieve a negotiated agreement that satisfies all parties. If secondary occupants are in possession of the land and focus on houses of people displaced. Also relevant is a report and guidelines on tenure security, which emphasize the continuum of tenure security for realizing the right to housing as opposed to blunt approach, which is based on a formal fee simple property rights as the only solution. She also underlined that in post-conflict and post-disaster situations, mechanisms should be put in place to monitor violations of the right to adequate housing, including forced evictions. Victims of such violations should be entitled to legal remedies and have access to justice. When assuming my functions in May 2020, one of my first obvious concerns was the COVID-19 pandemic and its impact on the right to adequate housing. The mandate was quick and active to respond to this unprecedented challenge affecting all of us. During the last month of tenure, my predecessor Leilani Farha issued a series of COVID-19 guidelines calling for a moratorium on all evictions and issued tailored guidelines to protect persons living in informal settlements in situations of homelessness and for renters and mortgage payers. While not particularly tailored to the situation of displaced persons in or outside camp situations, I hope that they have nevertheless been useful to prevent the spread of the virus in encampments and undertake advocacy to address housing issues for displaced persons. My first thematic report presented last year to the UN General Assembly focused on the impacts of the pandemic on the right to adequate housing. Housing has proven to be an essential defense in the fight against COVID-19 pandemic. As states around the world called upon populations to stay at home, and as physical distancing has been identified as a key element in fighting the virus. But over 1.8 billion people across the world are currently living in inadequate, overcrowded housing conditions. And several hundreds of million people live in homelessness, and they have a challenge to remain safe. And how can people be safe from their own governments who continue to evict and displace their populations with great intensity during the pandemic? What we can currently observe are the following. First, that the impact of COVID-19 on the right to adequate housing has been very unequally distributed, reflecting pre-existing hierarchies and inequalities along racial, gender, and other lines. Mortality and infection rates are significantly higher among minorities and other vulnerable groups. Inadequate housing conditions for millions of marginalized people have contributed to excessive, largely preventable death and suffering. Second, while the pandemic continues to rage, many temporary mitigation efforts and measures have either come to an end already and or may soon do so. An unprecedented spike in evictions, hunger, homelessness, and eventually mortality is therefore to continue to be expected. Third, forced evictions have continued, if not accelerated, during the pandemic. Homeless persons, persons who live in informal settlements, migrants and other vulnerable groups are now facing worsening conditions with heightened risk of infection, community spread of the virus, and mortality. I believe these outcomes can and should be avoided, and that a better approach to combating the worst impacts of COVID-19 on the right to housing is available and possible, and that national and local governments, UN agencies, and the humanitarian community can play a key role in this respect. On the positive side, we witnessed that many countries and cities found that, you know, they were doing things that were suddenly possible, for which the humanitarian community and civil society organizations had asked for many years, to provide water and sanitation facilities for informal settlements, to make a concerted effort to end street homelessness, and to prevent any evictions through local, provincial, or national bans. Unfortunately, many of these measures are temporary in nature, and in many countries, they've already come to an end. In my recommendations, I call upon states to install a moratorium on evictions and foreclosures for the duration of the pandemic.
In particular, during the pandemic, there must be a zero eviction commitment from any government to avoid forced evictions, and that includes communities of migrants and refugees. They should also include a moratorium on sweeping encampments or tents of homeless persons. I stress that response and recovery measures should not be discriminatory and leave no one behind, including those who are discriminated against on the basis of their gender, race, ethnicity, nationality, or socioeconomic status or other grounds. Where relevant, special measures must be put in place to guarantee that groups who have been subjected to systemic discrimination and marginalization benefit from response and recovery measures. I urge states to house people experiencing homelessness in temporary homes, hotels, motels, and other vacant housing for the duration of the crisis, and make plans to move people to more permanent housing rather than back onto the streets. Homelessness should be tackled through a sharp increase in the appropriation of funding for temporary housing and for the purchase or expropriation of empty or vacant property for permanent housing. Let me conclude now with some words on the Venezuelan crisis, especially in the light of my emerging thematic priorities as UN rapporteur. In several neighboring countries, Venezuelan migrants are suffering deeply from lack of adequate protection of their basic rights, including that of housing. From Peru to Chile to Costa Rica, Venezuelan migrants lack basic regularization and protection and are subject to arbitrary expulsions that result in deprivations of their rights. In Colombia, where Venezuelan migrants make up 92% of the migrant population, more than 60% are in an irregular situation without taking into account the under-registration that may exist. There is also substantial evidence of human trafficking that has accompanied the crisis from Netherlands to other Latin American and Caribbean countries often used as transit points. I fully support the efforts made at the regional and global levels to regularize the status of Venezuelan migrants and coordinate strategies to end their deprivations of rights. Especially in the context of unjustifiable, harsh, and punitive unilateral sanctions imposed on Venezuela by far richer countries, it is incumbent on the rest of the international community to adopt proactive measures to assist in protecting the rights of the Venezuelan migrants and refugees. As migrant communities like this become larger, there is a major concern which connects with one of my key thematic priorities, which would be spatial segregation and discrimination and the right to adequate housing. While discrimination in accessing the right to adequate housing has been a key topic in the work of all of my predecessors, so far there has not been a report addressing systematically the issue of spatial segregation and discrimination, mostly affecting racial ethnic minorities, migrants, refugees, displaced persons, and other marginalized social groups. Finally, I also hope to work over the next years on the right to housing and its nexus to humanitarian law and humanitarian response. It is a topic that goes to my heart, and that I therefore very much welcome this opportunity to have a first exchange on the Venezuelan issue. At a very first stage in my career, I worked for the UN mission in Cambodia, where I got exposure to the multiple overlaps and intersections between humanitarian, human rights, and development work in the context of nation building. A substantial part of my recent academic work, including through the Displacement Research and Action Network at MIT, has continued to focus on this issue. I supervise a major report which we published with the Internal Displacement Monitoring Center in Geneva on housing practices and tools which support durable solutions for urban IDPs. We put out a public statement in 2015 before the World Humanitarian Summit, for example, which stressed that given the increasingly urban settlement and dispersal of IDPs, a search for durable solutions to the problem of shelter and housing, for example, must reframe resilience, emphasize a continuum of tenure security, and emphasize area-based approaches which bring together humanitarian and development actors with local governments based on the right to adequate housing, and which are inclusive and emphasize the broader needs of the wider host communities in which displaced persons live. There are some welcome indicators, for example, that major development agencies are now willing to look at issues of displacement as part of a broader economic rebuilding and recovery agenda, which pays attention to IDPs and the wider host communities. But they remain the exception and contradicted by the neoliberal policies of the very same institutions. An additional key challenge in this context is not only ensuring in humanitarian response minimum standards in relation to the right to adequate housing, non-discrimination, and other issues, but to ensure that people housed in emergency housing are not caught up for many years
in it. Next to prevention of displacement, we need to find better rights-based solutions for displaced persons to access decent long-term housing solutions, including affordable housing. Thank you for this opportunity, and I'm looking forward to this important meeting, as well as any comments and questions. Muchas gracias por su intervención, relator especial. Siento que hay un eco. No sé si se puede solucionar. Gracias nuevamente por su intervención, relator. ¿Me confirman si hay un eco, si puedo seguir hablando? Sí, hay un eco, Rafael. Quizás alguien tiene el audífono abierto. Ok, nuevamente, ahora sí. Gracias, Sara. Y relator, muchas gracias por su intervención exhaustiva y que logra de alguna manera evidenciar una multitud de capas de tópicos ligados al tema del acceso a la vivienda adecuada. Aprovecho también para indicarles que un colaborador del relator nos dejó en el chat algunas guías y documentos que fueron desarrollados recientemente con respecto al acceso a la vivienda en el marco de la pandemia. Todo muy relevante, sobre todo ahora en el contexto de la conferencia de donantes de Canadá. Poder realmente elevar la problemática del acceso a la vivienda para nosotros como sector es realmente un propósito y más que un propósito, una necesidad. Muchas gracias, relator. Ahora le quisiera dar la palabra a la coordinadora María Silva Emanueli. Para nosotros es un honor poder contar con la óptica y con la perspectiva que nos trae María Silvia desde las organizaciones de la sociedad civil y su entendimiento de la problemática del acceso a la vivienda en América Latina. Gracias, María Silvia. El micrófono es tuyo. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Y muchas gracias a todos quienes organizaron ese gran evento por la invitación. Un gusto también saludar al relator. Bueno, más allá de las soluciones puntuales que aquí algunas, digamos, de ellas han sido analizadas para poder realmente acceder al derecho a la vivienda adecuada, quisiera decir que desde HIC creemos que hoy más que nunca habría que pensar en cuestiones más macros, más integrales, como ustedes han también llamado a hacer, y de alguna manera para hacerlo empezar por cuestionar las políticas económicas que se han implementado hace más de 30 años y que en la práctica han obstaculizado el acceso al derecho a una vivienda adecuada, por lo menos por el 20% de la población mundial que carece de ella y mucha más que tiene una serie de problemáticas relacionadas con esa vivienda, varias de las cuales ya ha mencionado el relator. Si nos vamos a América Latina, sabemos que nuestra región es la más urbanizada del planeta, con un 25% de la población viviendo en ciudades, que además vive en pobreza y sufre todo lo que son los excesos de la llamada urbanización excesiva, y ahí es donde, como decían ya al inicio, también llega la mayoría de la población migrante en nuestras ciudades. Desde hace décadas creemos que uno de los problemas es que los gobiernos han puesto énfasis principal en aumentar la tasa de propiedad de la vivienda en lugar de enfocarse de forma decidida en políticas urbanas de tipo distributivo. Lo anterior no es casual, sino que es consecuencia en buena medida de los efectos sobre los temas territoriales, urbanos y habitacionales que derivan de la implementación de las reformas estructurales a inicios de los años 90 que han sido impuestas a los países del sur antes del estallido de la crisis de la deuda externa. Como sabemos, a partir de esta reforma se dio un peso muy grande al papel macroeconómico de la producción mercantil de la vivienda, decisión en la cual incidió
el haberse establecido la extensión del papel del mercado y el replanteamiento del rol del Estado, que como sabemos pasó de ser proveedor y regulador a facilitador, incluso en el tema de la planeación urbana, lo que ha permitido una mayor especulación, acumulación de ganancias por parte del sector inmobiliario. Pero por el otro lado, llevó a la cancelación de programas de producción pública de vivienda y disminución de montos de los recursos fiscales destinados a este rubro. Y el Estado ya no se concentró en atender las necesidades sociales, sino en operar a través de mediación del mercado, financiando la compra de la vivienda. Y el mercado, por su lado, fue incapaz de atender a la población ubicada por debajo de la línea de pobreza. Se enfocó únicamente a los sectores de entre 5 y 10 salarios mínimos y a la focalización de los más pobres no se aplicó a la vivienda. Pero sobre todo la vivienda se transformó en un activo financiero, hoy se cotiza en bolsa, lo que obstaculiza la posibilidad realmente de acceder a ella desde una óptica de derecho a la vivienda adecuada. Este tipo de políticas han llevado a efectos parcialmente diferenciados en los territorios, pero en muchos casos, como el caso mexicano, que no es único en la región, hemos tenido viviendas, miles de viviendas construidas de 30, 42 metros cuadrados en zonas muy distantes de todo, viviendas que representan hoy el fracaso de una política no centrada en las personas, viviendas destinadas al sector de los asalariados formales. Si vemos algunos censos, como el mexicano del 2020, en México hoy tenemos más de 6 millones de viviendas vacías. Esa es más de la población de Panamá o de la población de Uruguay. Eso, como decíamos, nos habla de un fracaso de las políticas que nos han llevado a donde estamos hoy. Esta vivienda hoy, en buena medida, a veces es utilizada para la población migrante, justamente es una vivienda muy alejada que transita por el país, aun cuando en muchas ocasiones se usa solo de manera temporal, porque obviamente no está destinada a esta población. También en relación con los alquileres, ya se hizo referencia a eso, tenemos grandes problemas. La población más pobre, a diferencia de lo que establece la ONU, paga más del 30% de su salario para un alquiler. No hay, digamos, diálogo entre el crecimiento de los precios de los alquileres y lo que son las entradas reales de la población en la región, sobre todo la población más pobre. Pero aún así, las personas no se han quedado de brazos cruzados. Hay que reconocer su capacidad creativa en el territorio. Más allá de la población de las ciudades de América Latina, logrado satisfacer su necesidad de una vivienda a través de lo que llamamos producción social del hábitat, que es reconocida en varias legislaciones latinoamericanas y que creemos que puede ser una solución cuando se trata de una especie de autoproducción asistida. Nuestra conceptualización es más compleja, una solución incluso para la población migrante, justamente para poderla integrar. Si esta forma de producción no lucrativa se respalda y cuenta con recursos y herramientas específicas, creemos que entre otras opciones ya mencionadas podría ser una forma de solucionar también la necesidad de integración de los migrantes. Para terminar, creemos que varias cosas deben ser revisadas. La crisis sanitaria y económica que seguimos enfrentando nos obliga a pensar la reconstrucción post-COVID a partir de una visión redistributiva. Me parece que la directora, la responsable de CEPAL, Alicia Bárcenas, ya ha dado muchos elementos en este sentido, una reconstrucción además basada en los derechos humanos, que además obviamente debería beneficiar a la población migrante. Después de la Segunda Guerra Mundial, esa gran crisis que sufrió Europa, se logró, digamos, construir el Estado Social, que tampoco desafortunadamente ha sido una respuesta adecuada para la población migrante, pero sí el Estado Social ha buscado realmente concentrarse de alguna manera en las personas. Hoy estamos en una crisis muy fuerte, muy grande, que también nos tiene que llevar a cambios transformadores. Necesitamos ser creativos y creativas y volver a poner a las personas y el ambiente en el centro. Y en este sentido, creemos que si esta es la óptica que ese tipo de eventos asumen, podemos seguramente avanzar. Y también nos puede ayudar en ello el concepto complejo del derecho a la ciudad, que, por ejemplo, se reconoce en la Constitución de Ecuador, en la
Constitución de la Ciudad de México y que habla de la necesidad de garantizar todos los derechos relacionados a la vivienda, al hábitat a nivel ciudad, a toda la población, tanto la que vive como la que transita por nuestras ciudades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Silva. Muchas gracias al primer panel, participantes, y buenos días. Aprovecho para agradecer su compromiso con el sector de alojamiento y las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Una vez hemos escuchado las valiosas palabras que transmiten un enfoque de derechos y los desafíos multisectoriales en la región, queremos poner en el centro las voces de la población afectada. Entonces, les invitamos a ver el siguiente video. Muchas gracias. Yo al menos no lo estoy viendo, no sé, colegas. ¿Me confirman, porfa? No, Javier, yo no lo veo. Gracias, Roy. Un segundo y solucionamos el problema técnico. Sara, ¿te podemos ayudar? Gracias, lo estoy tratando de resolver. Vale, si no puedes, me dices y yo lo monto por acá. Nos tocó dormir encima de ese camión, mis hijos en las gaveras que estaban ahí. Iba vacío, pero lo que llevaba era un poco de servicio. Dormimos ahí en el tercero de la noche y ellos se nos pararon una zona, nosotros, bueno, todos asustados. A mí me tocó pasar por la trocha. Allá me conseguí unos hombres armados donde no me dejaban pasar. Me tocó rogarle y al fin me dejaron pasear al lado colombiano. Duré tres noches durmiendo en la calle con los dos niños. Aquí he podido vivir en lugares en donde he tenido que compartir con varias personas y eso es lo que afecta. En mi caso como tal, por mis niños, sí es bastante a veces como riesgoso porque no puedes decir voy un momento al mini súper, dejo a los niños solos y ya vuelvo. Mucha dificultad. El primero, si no tienes cómo alquilar un cuarto, no vas a poderlo hacerlo porque te piden un mes de garantía y un mes de adelanto y un mes de garantía. Hay otra, el ser venezolano, porque a veces la gente lo primero que pone en su cartel se alquila cuarto, pero no extranjero. Para conseguir arriendo se me hizo difícil porque donde uno va a buscar le piden un depósito que a veces son 250,000 pesos. Y eso para conseguirlo, por ejemplo, a mí se me hace difícil porque me lleva un mes de trabajo para conseguirlo. Thank you.
tenemos 2 meses sin pagar arriendo. Hace 15 días la señora del arriendo nos amenazó con desalojo. Ahora mi familia y yo tenemos miedo, ya si nos desalojan ya tenemos que ir a la calle, a dormir en las calles. Seguí un ranchito donde lo arrendé y yo le di alojo a una familia. Tenía una niña de 1 año. Yo le di alojo y el muchacho me quemó el rancho con todo, perdí todo. Luego me tocó otra vez empezar de cero y quedé sin nada. Los niños quedaron sin papeles, sin nada, y me tocó otra vez empezar de cero. Muchas gracias por escuchar estas voces conmovedoras que alientan la urgencia de nuestro trabajo y el compromiso con el sector de alojamiento que hoy nos convoca. Tenemos el gusto de presentar a continuación a Juan Carlos Pacheco, co-líder regional del sector de protección y miembro de JAIAS, con sector con el que venimos articulando estrechamente. Recordar que disponen de 20 minutos para que por favor se ciñan a este tiempo. Adelante, Juan Carlos, la moderación del segundo panel es suya. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a los colegas del sector de alojamiento, a los panelistas, invitados, invitadas el día de hoy. Es un gusto poder seguir trabajando de manera conjunta con ustedes en esta materia que no solo ocupa el sector de alojamiento, sino también es un interés para el sector regional de protección. Muchísimas gracias. Creo que los testimonios que acabamos de ver en este video nos ilustran de una manera muy clara los riesgos que enfrentan las personas refugiadas y migrantes en el contexto y en la lucha por una vivienda adecuada. Muchos de estos riesgos van acompañados con situaciones que afectan no solo a personas adultas, sino a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en tránsito o en los países de destino. Es justamente este enfoque que el sector de protección quiso visibilizar el año pasado en el marco de una encuesta regional sobre desalojos que hicimos en coordinación con el sector de alojamiento y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para ver con lupa cuáles son los riesgos, los impactos y las necesidades de protección que enfrentan las personas refugiadas y migrantes en el acceso a una vivienda adecuada. Y con particular énfasis en la situación de desalojos en la región. Este trabajo sin duda va en línea con lo que mencionaba el relator hace unos minutos, que en efecto la vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa frente al coronavirus. Él expresaba preocupación por la situación de los refugiados y migrantes que enfrentan las pérdidas de sus medios de vida y dificultades económicas que en efecto pueden derivar en un desalojo. Allí escuchábamos en un relato cómo la acumulación de deudas y la falta de pago para el alojamiento pone en riesgo a las personas en situación de calle y evidentemente riesgos adicionales de abuso, explotación, entre otros. Para ahondar sobre estos elementos que son críticos en el marco del derecho a una vivienda adecuada, nos acompañan dos invitadas y voy a darle la bienvenida entonces a la primera de ellas. Es la señora Soledad García Muñoz, relatora especial sobre derechos económicos, sociales y culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, relatora, el micrófono es suyo. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas, a todos. Muy honrada por haber sido invitada a este evento que sin dudas busca abordar una de las situaciones más graves y complejas de derechos humanos que hoy en día experimenta nuestra región, agravada además por la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del COVID-19. Gracias por la invitación y enhorabuena también por el evento en sí. Como saludos a mis colegas de panel y a toda la audiencia. Realmente valoro la oportunidad de referirme a la garantía de los DESCA y en concreto al derecho a la vivienda en el contexto de movilidad humana de la población venezolana, que es una situación que venimos trabajando cotidianamente en Redesca desde su creación en 2017.
Este panel trata sin duda sobre uno de los mayores desafíos que les toca vivir a los millones de personas venezolanas que se han visto y se ven forzadas a salir de su país debido a la crisis humanitaria compleja, en que el acceso a la vivienda adecuada para migrantes y refugiados de Venezuela, como los innumerables obstáculos que tienen en la realización de ese derecho, los términos establecidos por los estándares interamericanos y universales, así como la urgencia de la solidaridad y cooperación internacional para hacerlo posible, son un tema crítico y prioritario en las soluciones que la comunidad internacional está buscando para esta crisis venezolana, que en realidad es una crisis de derechos humanos de las más graves, como digo, que vivimos a nivel regional. Quiero igualmente poner también un poquito a la audiencia al tanto de lo que trabajamos desde mi mandato, ¿verdad?, que se puso en marcha en el 2017, precisamente en respuesta a la necesidad impostergable de promover y proteger los derechos humanos a partir de su indivisibilidad, interdependencia, interrelación, y no como una segunda categoría de derechos, sino como derechos universales, inalienables y exigibles, como se considera tradicionalmente a los derechos civiles y políticos. Y creo que este es un primer punto también para señalar en este ámbito en relación con el derecho a la vivienda. El nuestro es el segundo mandato especial creado por la Comisión en toda su historia, con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano. Y es un mandato muy amplio que trabaja de manera transversal, interseccional y en estrecha colaboración con todos los demás mandatos temáticos y geográficos de la Comisión, muy especialmente con la Relatoría sobre Derechos de las Personas Migrantes, cuya comisionada titular estuvo ayer, creo, en el evento. El sistema interamericano viene desarrollando una importante tarea de promoción y protección de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana, cada vez más orientado por esa visión integral de los derechos humanos, enfocada en los DESCA y guiadas por las perspectivas de género e interseccionalidad, que también son fundamentales para mirar al tema sobre el que hoy conversamos. Y esto lo aplicamos particularmente en Venezuela, también a partir de un mecanismo especial de seguimiento, que es el MESEVE. Por ello, DESCA y Movilidad Humana es una línea estratégica prioritaria de mi mandato en la necesidad de conectar la movilidad de las personas y las crisis de derechos humanos en las que se enmarcan con las causas estructurales que la provocan. Esto se ve claramente en Venezuela, donde la pobreza, la falta de acceso al agua, a la alimentación, a la salud, al trabajo, a la educación o a la vivienda, lleva a las personas a huir desesperadamente de la miseria, de la desigualdad, de la inseguridad que las rodea. Por ello resulta urgente generar un enfoque de protección y de solidaridad y cooperación internacional centrada en DESCA y en la interrelación de los mismos con los derechos civiles y políticos que igualmente se ven afectados durante todo el ciclo de movilidad de las personas. Hablar de la relación entre movilidad humana y los DESCA implica reconocer que la falta de garantía de los DESCA, del derecho a la vivienda, es una de las causas que está en el centro del fenómeno migratorio, tanto en cuanto al origen como la migración de tránsito y la de destino. Igualmente es necesario reconocer que los Estados no solo tienen la obligación de garantizar los derechos de todas las personas que se encuentran bajo la autoridad y control del Estado, sino que esta garantía debe ser de tal tipo que se pueda asegurar su libre y pleno ejercicio a toda persona bajo su jurisdicción. Y aquí yo quiero poner un énfasis en ese principio de igualdad y no discriminación que ilumina también toda la visión sobre los derechos en juego de la población migrante y refugiada de origen venezolano. La opinión consultiva número 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pone a este principio de igualdad y no discriminación como un principio jus cogens, de derecho imperativo internacional necesario. En cuanto al derecho a la vivienda, también me parece importante enfatizar que es un derecho reconocido tanto en el sistema universal como en nuestro sistema interamericano, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, por vía del artículo 26, que remite a la Carta de la OEA, que también refiere al derecho a la vivienda adecuada en el artículo 34. Y creo que también es importante enfatizar que este derecho no solamente implica el derecho a tener un techo, sino, como lo ha dicho el Comité DESC, cierta medida de seguridad de tenencia para las personas ocupantes, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones, infraestructura, asequibilidad. Esto es, que el costo no se constituya un obstáculo para el disfrute de otros derechos humanos, habitabilidad, accesibilidad
y ubicación asociado a que la misma, la vivienda, no esté en zonas contaminadas o peligrosas, o que restrinjan el acceso a otros derechos. También la adecuación cultural. Todos estos criterios que establece el Comité DESC son precisamente los desafíos cotidianos para la población migrante y refugiada en Venezuela. Por esto me parece que es un tema crítico al que nos hemos referido ya en nuestro informe de la Comisión del 2017, en diversos comunicados conjuntos de la Comisión y la REDESCA en torno a la pandemia, señalar también la importancia de las resoluciones 1 y 4/2020 de la Comisión, como la resolución 1/2021 sobre vacunas, un tema que también nos preocupa sobremanera en la Comisión y en su REDESCA en cuanto al acceso desigual que están teniendo los países de ingresos medios o bajos de nuestro continente, y cómo también el tema de vacunas está afectando discriminatoriamente a la población en situación de movilidad humana. Por otro lado, desde nuestro monitoreo basado en DESCA, los retos que venimos observando para las personas migrantes y refugiadas en Venezuela en el acceso a una vivienda digna podrían resumirse en una serie de puntos que voy a enunciar muy rápidamente, y también quiero pedirle disculpas a los y las intérpretes porque debo estar hablando muy rápido para poder decir todo lo que quiero decir. En primer lugar, enfatizar este principio de igualdad y no discriminación al que me refería. La situación en el ámbito laboral, en esta visión de interdependencia e indivisibilidad, las personas venezolanas trabajan en sectores no especializados muchas veces, sino regulados del mercado de trabajo, en trabajos que muchas veces no cumplen con disposiciones sanitarias o con elementos de protección, y en algunos casos en situación de explotación. La situación, en tercer lugar, de no regulación, regularización de la situación migratoria y de identidad, complica todavía más el panorama de acceso al empleo digno y por ende a la vivienda. En cuarto lugar, en las estrategias o planes de acción nacionales sobre vivienda pública, atención de salud o educación, no se suele tomar en consideración la situación y las necesidades de las personas migrantes en situación irregular. En quinto lugar, y los testimonios lo dejaban muy claro, la situación de xenofobia y discriminación que transversaliza la experiencia de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en cuanto al acceso laboral, a la salud, a la educación. En cuanto al tema salud, por supuesto, el contexto COVID, que ciertamente empeora aún más y dificulta aún más los obstáculos de la población venezolana en el acceso a la salud, y esto se interconecta con el acceso a la vivienda, y también cómo en contexto de COVID ese tipo de viviendas como pensiones, ¿verdad?, donde generalmente pueden tener acceso a la población en situación de movilidad de origen venezolano, se ve caracterizada por el hacinamiento, se comparte con varios núcleos familiares, como nos decían los testimonios, y esto ciertamente también es un factor de riesgo para la salud de esta población. Hay un tema que nos preocupa especialmente desde el mandato, que es la situación de calle y los asentamientos informales. Lo hemos podido ver in situ, por ejemplo, en Roraima, en Brasil, cuando visitamos Cúcuta, en la frontera con Colombia. Y finalmente me refiero a la situación de desalojos de la población venezolana, que queda muy bien expuesta en esa encuesta regional de desalojos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, análisis de los principales impactos y necesidades, elaborada en conjunto, ¿verdad?, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos hallazgos y recomendaciones son referencia obligada en este tema, así que no voy a referirme a ellas porque sería imposible, pero sí decir que ciertamente son una referencia y deben ser muy tenidas en cuenta, especialmente las recomendaciones, por ejemplo, la de adoptar todas las medidas administrativas y legislativas necesarias para garantizar condiciones de vivienda dignas para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Una persona en situación de calle en Brasil me dijo una vez que si no tienes casa, no tienes nada, y eso creo que resume como nada los obstáculos que sufren las personas venezolanas que no tienen acceso a una vivienda adecuada cada día. Muchísimas gracias y cuenten con REDESCA siempre en sus esfuerzos y acciones. Muchísimas gracias, señora relatora Soledad. Creo que los puntos que pone sobre la mesa, por un lado, las obligaciones de los estados en relación con garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, también el enfoque de interdependencia del derecho a la vivienda y su vinculación con otros derechos fundamentales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, y sobre todo esto que nos comentaba
sobre el principio de igualdad y no discriminación y el desarrollo que ha tenido dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que creo que abraza toda esta discusión de que todos y todas, incluyendo las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, tienen derecho a un acceso a una vivienda adecuada y a medidas, como usted bien lo mencionaba, no solo una casa con cuatro paredes, sino también que tenga medidas adicionales como, por ejemplo, educación cultural y accesibilidad. Entonces, todos estos derechos son muy relevantes para abonar a esta discusión. Muchísimas gracias, relatora. Y para cerrar este panel, invito a mi colega Lorena Nieto, co-líder del sector regional de protección y representación del ACNUR. Adelante, Lorena. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias al sector de alojamiento por abrirnos este espacio. Un honor, relatora, compartir este panel con usted y a todos los invitados. Buenos días. La encuesta regional de desalojos a la que hacía referencia la relatora recoge, digamos, evidencia sobre muchos de los elementos que han estado surgiendo en la discusión. Los planteó dentro de los marcos más estratégicos el relator. También la relatora ahora hacía referencia a algunos de los elementos críticos sobre los cuales la comisión se ha pronunciado. Y la encuesta lo que permite es simplemente tener una primera fotografía de cuál es la situación que las personas desalojadas y en riesgo de desalojo, refugiadas y migrantes de Venezuela, están enfrentando. Esta encuesta identificó 1.021 hogares refugiados, migrantes de Venezuela, desalojados y en riesgo de desalojo en 7 países de Latinoamérica y el Caribe. Fue posible gracias al apoyo de 21 organizaciones miembros del sector y 5 universidades de Colombia que hacen parte de la red de consultorios jurídicos que coordina Opción Legal con el apoyo del ACNUR. ¿Qué encontramos en relación con la discusión de barreras y obstáculos? La primera, y para nosotros es muy relevante, es la condición migratoria eleva los riesgos de desalojo de las personas refugiadas y migrantes. La encuesta demostró que el 50% de las personas que fueron desalojadas estaban en situación de irregularidad. Esa condición de irregularidad tiene una relación directa con el tipo de contratos que las personas pueden establecer. Dentro de los hallazgos de la encuesta pudimos identificar que 6 de cada 10 hogares no tenían un contrato verbal o escrito y por esa razón fueron desalojados. La imposibilidad, y esto es algo que también mencionaba el relator, el impacto, digamos, COVID de la pandemia en la medida en la que los ingresos o la vinculación económica de las personas refugiadas e migrantes de Venezuela es particularmente a la economía informal, ha generado un impacto adicional donde podemos asegurar que los desalojos elevan el nivel de vulnerabilidad. ¿Por qué? Encontramos relaciones tanto en la parte cuantitativa como cualitativa que desarrollamos en cuanto a, en la medida en la que las personas no tienen los ingresos para poder garantizar el pago de sus arriendos, han tenido que moverse a otras zonas del país en el que se encuentran, en donde las condiciones son más precarias. Son zonas más inseguras, en donde se han encontrado también con situaciones de presencia de grupos armados ilegales que tienen el control social y territorial, como lo ha sido señalado por la Defensoría del Pueblo en sus alertas tempranas en el caso de Colombia. También donde hay mayor presencia de redes de crimen organizado, redes de trata y tráfico. Esto tiene un vínculo con la preocupación que las personas refugiadas e inmigrantes de Venezuela en estos nuevos lugares de asentamiento tienen sobre los riesgos de explotación sexual y comercial que enfrentan sus hijos, la ausencia de cuidados alternativos para que puedan tener a sus hijos en un lugar seguro mientras se van a trabajar. Muchas de estas viviendas no cuentan con paredes, con puertas, y en ese sentido tienen una exposición muchísimo más alta, y adicionalmente con todos los impactos que eso implica, tanto en salud física y mental. La otra barrera que nos parece que es muy importante de la encuesta es que la falta de asistencia humanitaria y la ausencia de acompañamiento institucional profundizan los impactos de los desalojos. El 81% de las personas desalojadas, en el 81% de los desalojos registrados no hubo presencia institucional. El 69% de las personas desalojadas no recibieron ningún tipo de asistencia durante o después del desalojo. El 38% de las personas que ya habían sido desalojadas se encuentran nuevamente enfrentando un riesgo de desalojo. Y aquí viene un punto importante que mencionaba también la relatora y el relator especial. El 11% de los hogares desalojados se encuentran en situación de calle.
Sobre aquellos que están en riesgo de desalojo, pudimos identificar que 3 de cada 4 hogares que están en riesgo de desalojo enfrentarían situación de calle. En la medida en la que esta encuesta se realizó entre octubre y noviembre del otro año, lo que podríamos asumir es que probablemente ese 38% que identificamos en riesgo de desalojo, que estaba nuevamente en riesgo de ser desalojado, puede estar en este momento en situación de calle. La siguiente barrera que nos parece muy importante es que los desalojos tienen o afectan de manera desproporcionada a grupos de especial protección. Dentro de lo que logramos ver en la encuesta, las mujeres gestantes y lactantes son las que han tenido una mayor afectación. El 79% de las personas encuestadas o en riesgo de desalojo eran mujeres. El 65% de las mujeres son jefes de hogar. Y el 3% se identificaron como sobrevivientes de violencia física, sexual, psicológica. El 82% de estas mujeres no tenían acuerdos escritos o verbales, lo cual ha derivado en riesgos de acoso y explotación sexual por parte de los arrendatarios. Y adicionalmente a eso, otros grupos de mayor afectación incluyen el 21% tenían enfermedades crónicas de todas las personas que fueron encuestadas, el 20% eran mujeres embarazadas o lactantes, el 10% eran personas con algún tipo de discapacidad física, 3% eran niños, niñas, adolescentes separados y no acompañados, y el 1.8% era población indígena. El elemento que me parece importante mencionar sobre una barrera adicional que encontramos tiene relación directa con lo que estaba señalando la relatora. Las personas desalojadas y en riesgo están enfrentando situaciones graves de violaciones a los derechos humanos que anteceden a los desalojos. ¿A qué nos referimos con esto? En el 27% de los casos, las personas desalojadas fueron víctimas de corte de servicios básicos como el agua, la luz. También el 23% reportaron haber recibido antes del desalojo amenazas e intimidaciones y el 7% habló sobre cómo el desalojo había generado una situación de separación familiar. Y finalmente, una barrera que también nos parece muy importante mencionar, o no una barrera, esto realmente es una oportunidad sobre la cual creemos que es muy importante trabajar con los diferentes sectores. El 81% de las personas desalojadas quieren permanecer en el país de acogida. Este hallazgo es muy importante para nosotros porque sobre la presunción de un interés de retorno, lo que la encuesta demostró es que solo el 7% de los hogares desalojados y en riesgo de desalojo considera la posibilidad de retornar. Pero la verdad es que la población refugiada inmigrante se quiere quedar en el país en el que se encuentra. 66% se quieren quedar en la ciudad en la que están. Y el 14% señaló que está considerando la posibilidad de moverse a otra ciudad dentro del mismo país. ¿Qué fue lo que no logramos identificar? Y creemos que sobre eso los esfuerzos que pudiéramos hacer intersectoriales serían importantes. La primera, teníamos sobre el hallazgo del 3% de niños, niñas no acompañados y separados. Creemos que es muy importante profundizar sobre qué está pasando con niños, niñas y adolescentes que están en jefatura familiar. ¿Cuáles son las condiciones y las herramientas que están encontrando para enfrentar esa situación? Por supuesto, la situación de calle es algo sobre lo cual queremos mapear y entender mejor qué es lo que está sucediendo. Los impactos y las condiciones en asentamientos informales, lo mencionó también el relator, la relatora, es muy importante. La encuesta logró capturar principalmente a arrendatarios en pagadiarios o en modelos mensuales, pero no logró capturar mucha población en asentamientos informales donde ubicamos, por supuesto, a los grupos étnicos y entender qué está pasando ahí, cuáles son las complejidades, como por ejemplo lo mencionado el día de ayer en el evento de protección por las lideresas indígenas que nos acompañaron, lo que ha implicado la lógica de albergues o, albergues en el caso, digamos, de Brasil, desde un enfoque de derechos colectivos y en ausencia de procesos de consulta previa. Adicionalmente a eso, creemos que es importante mapear, caracterizar cuál es el vínculo entre los desalojos y los grupos ilegales, las redes de crimen organizado. Para esto, el sector de protección está realizando este año una consultoría sobre doble afectación y redes de crimen organizado, en donde esperamos entender también para los efectos de personas que están en riesgos de desalojo, cuáles son las otras capas de afectación y las necesidades de protección cuando están viviendo en zonas que tienen control por parte de alguno de estos grupos o de las redes de crimen organizado. Finalmente, para cerrar,
algunas recomendaciones sobre el coqueteo que hemos estado haciendo con el sector de alojamiento y que quisiéramos ir materializando en un trabajo conjunto. El primero es, creemos que, por supuesto, la respuesta frente a las necesidades de alojamiento tiene que ser un trabajo multisectorial, por las capas de afectación, por la complejidad, porque tiene que ser una respuesta integral y porque el enfoque tiene que ser un enfoque de derechos humanos. Esto incluye vínculos con el grupo de transferencias monetarias, el tipo de asesoría legal que se está brindando, el trabajo en prevención de violencia basada en género, los riesgos de explotación sexual y comercial también frente a niños, niñas y adolescentes, y vínculos, por ejemplo, en la discusión de regularización. Esfuerzos que son muy importantes, en donde tenemos que garantizar que más allá de la documentación hay unas condiciones que le permiten a la población refugiada y migrante el goce efectivo de sus derechos y la sostenibilidad en el acceso a esos derechos, no solamente el documento. Creemos que es importante generar un desarrollo, unos criterios de priorización. La magnitud de la pandemia, la crisis en la que va a entrar toda la región, como lo ha señalado la CEPAL, en los próximos años determinan que los gobiernos no van a estar en capacidad de atender a la totalidad de la población. En ese sentido, necesitamos trabajar de manera conjunta en criterios de priorización que garanticen que aquellas personas que están en mayor nivel de riesgo, que están absorbiendo de manera desproporcionada los impactos de la pandemia, son priorizados para la asistencia y el acompañamiento. La articulación de la respuesta con políticas públicas y marcos legales, acceso a programas de mejoramiento de vivienda es determinante. Es un vínculo que también estaba señalando el relator en su intervención inicial frente a los desarrollos moratorios en la región, y hay que buscar el enlace no solamente frente a la prevención de desalojos, que fueron desarrollos moratorios que identificamos el año pasado a través de una revisión de buenas prácticas en desarrollos, pero sigue habiendo vacíos en el salto de prevención de desalojo hacia el acceso a la vivienda, y son dos niveles que tienen que estar vinculados necesariamente. Esto además permitiría que el trabajo de las organizaciones en relación con alternativas de alojamiento sea temporal, pero que tenga a futuro el acceso a una vivienda digna. Adicionalmente a eso, señalaríamos el vínculo entre alojamiento y necesidades de protección es determinante. Las tipologías de alojamiento tienen que tener en cuenta personas que están en riesgo contra la vida, libertad, seguridad e integridad física, que podrían requerir protección internacional y que en ese sentido requieren de una alternativa de alojamiento segura que no los exponga a mayores niveles de riesgo. Finalmente, diría que la asesoría legal es uno de los puntos en los cuales creemos que hay que trabajar más. Para todos los miembros del sector fue un impacto emergente la situación de desalojos, y lo que la encuesta logró encontrar. En ese sentido, vimos la necesidad de fortalecer la capacidad técnica de las organizaciones frente a cómo brindar asesoría legal a personas desalojadas y en riesgo de desalojo. Es la razón por la cual, además de los hallazgos de la encuesta, desarrollamos una caja de herramientas para la mitigación de riesgos de desalojos que incluye una guía legal que precisamente orienta a los equipos en terreno sobre cómo asesorar a este tipo de familias, y segundo, un mapeo de buenas prácticas comunitarias, y con esto cerraría, en donde lo que estamos tratando de plantear es que tiene que haber un trabajo comprensivo en relación con políticas públicas, marcos legales, acceso a derechos, trabajo comunitario de mitigación de riesgos, de desalojo, y por supuesto el trabajo continuado en relación con la respuesta individual. Vamos a compartir a través del chat el enlace en el que pueden encontrar la encuesta regional y también los documentos de la Caja Regional para la Mitigación de Riesgos. Ahí van a tener acceso a las infografías que evidencian estos hallazgos sobre los cuales hemos estado hablando, y con esto cerraría. Muchas gracias por el espacio. Cambio. Muchas gracias, Lorena. En el chat ya compartí el informe en español y en inglés. Algunos estaban interesados en tener acceso al informe en inglés. Allí lo van a poder ver, y también la caja de herramientas, donde van a tener acceso a los documentos que mencionaba Lorena. Estamos mal de tiempo, así que nada, lo dejo hasta aquí. Muchísimas gracias a mi colega Lorena y a la señora relatora, y le doy el espacio y el micrófono a los colegas del sector de alojamiento. Muchas gracias, Juan Carlos, Lorena, Soledad. Creo que han podido evidenciar unas valiosas cifras y mensajes claves sobre las barreras y obstáculos relacionadas sobre el acceso a la vivienda adecuada. Las acciones del sector de alojamiento cobijan, como están viendo, actividades diversas que cubren la primera línea de respuesta, en la atención, por ejemplo, en albergues, en la ruta, en las situaciones de calle y desalojos, pero también hacemos presencia en el nexo con
los retos que enfrentan las personas en los asentamientos humanos y en las comunidades. Les invitamos a ver a continuación el siguiente vídeo para conocer más sobre nuestras actividades, las actividades de los socios que forman parte de la plataforma regional y la región de Latinoamérica. Y adelante, por favor, con el video. Sector de alojamiento ha tenido un rol fundamental desde 2019 en la respuesta para refugiados y migrantes de Venezuela en la región de Latinoamérica y el Caribe. Los más de 50 socios que hacemos parte de esta respuesta humanitaria en 17 países, queremos presentarles la relevancia en la vida de las personas de disponer de un entorno seguro donde vivir. ¿Qué cobija el sector de alojamiento? Las personas afectadas necesitan más que cuatro paredes y un techo durante una crisis. Necesitan un lugar donde sentirse seguros, protegerse del clima, mantener su salud y protegerse del contagio por COVID-19. Un lugar para compartir en familia y comunidad. Un lugar con privacidad y oportunidades de generación de ingresos económicos. En definitiva, un hogar. Necesidades del sector de alojamiento de la población afectada proveniente de Venezuela. Más de 5 millones de venezolanos tuvieron que dejar su hogar. El sector de alojamiento forma parte de la primera línea de respuesta en esta emergencia, en cruces fronterizos, en ruta, en la llegada a nuevas ciudades, puntos donde personas en tránsito y recién llegadas están expuestas a los mayores riesgos de protección, de inseguridad y de salud si no disponen de un cobijo donde llegar. Ciclo de planificación humanitaria. Como socios del sector, hemos acordado nuestra estrategia de respuesta sectorial de manera conjunta y articulada con los gobiernos locales, reflejada en el capítulo de alojamiento en el Plan de Respuesta Regional para Migrantes y Refugiados 2021. En él se definieron tres prioridades de respuesta. Primera prioridad de respuesta: alojamientos temporales colectivos, kits de abrigo. Para las personas en tránsito, recién llegadas a ciudades o sin una opción de cobijo, el sector brinda entrega de artículos esenciales para el hogar o tránsito, alojamiento en albergues y otros espacios, mejoramiento y ampliación de las condiciones de estos alojamientos temporales para cumplir con requisitos de salud pública. Mejoramos los mecanismos de coordinación y gestión de los alojamientos, por ejemplo, a través del cumplimiento de estándares mínimos y capacitación a gobiernos y organizaciones de sociedad civil. Estos espacios son una oportunidad para proveer servicios de diversos sectores y así buscar aliviar el sufrimiento de las personas afectadas. Desde su llegada, les escuchamos y acompañamos en sus decisiones para transitar hacia soluciones duraderas. Segunda prioridad de respuesta: alojamientos individuales. Las personas buscan dónde asentarse y restablecer su hogar en contextos urbanos complejos, lugares nuevos, desconocidos, quizás hostiles y en ocasiones sin redes de apoyo. Gracias a los socios del sector de alojamiento, hemos impulsado iniciativas para informar sobre el acceso a vivienda adecuada y el conocimiento del mercado del arriendo, asesorar sobre seguridad en la tenencia y la resolución de conflictos, apoyar con subsidios para el arriendo de personas en riesgo de desalojo, distribuir materiales para el mejoramiento de vivienda y apoyar a las familias de acogida. Acompañar técnicamente a gobiernos para ampliar sus políticas de vivienda social dirigida a refugiados y migrantes de Venezuela y articular junto con otros sectores en procesos de documentación y el acceso a medios de vida, entre otras necesidades. En últimas, contribuir para que las personas reconstruyan su idea de hogar. Tercera prioridad de respuesta: comunidades. Fuera de nuestro hogar, tenemos una comunidad donde comunidades de acogida y de llegada desarrollan actividades básicas. Estos lugares son asentamientos, barrios, ciudades donde conversar con otras personas y familias, donde conseguir alimentos, donde recibir educación, consultar a un doctor o trabajar. Estos lugares en ocasiones resultan inseguros, no cuentan con servicios básicos suficientes y pueden generarse tensiones entre ambas poblaciones.
Los socios del sector de alojamiento hemos priorizado enfoques basados en el área para promover la planificación y participación de las comunidades sobre la decisión de su entorno, como promover infraestructuras comunitarias con equipamientos para la educación de niños y niñas, centros de salud, espacios públicos de reunión y recreación, en miras de la construcción colectiva del territorio. También damos apoyo técnico para la regularización de asentamientos o delimitación de zonas de riesgo. Estos proyectos facilitan la articulación con otros sectores promoviendo el acceso de las personas a servicios básicos y fomentando la economía local. En últimas, buscamos poder facilitar la integración social a través del reconocimiento de la palabra comunidad. Las actividades presentadas fueron desarrolladas por más de 50 socios en 17 países. Con ellos, atendimos en el 2020 a un número importante de personas. Finalmente, para el 2021, el sector de alojamiento hace un llamamiento por $70 millones para mejorar la capacidad de quienes gestionan los alojamientos temporales colectivos, consolidar intervenciones en el mercado del arriendo, fortalecer a gobiernos sobre enfoques basados en el área o territoriales, fortalecer la coordinación humanitaria del sector y la articulación con los otros sectores, reducir el impacto ambiental de nuestras intervenciones, por ejemplo, a través del acceso a energías alternativas. En definitiva, abogar por el fortalecimiento de políticas públicas para la integración social y el acceso a vivienda adecuada. Gracias. Quisiéramos aprovechar para agradecer el esfuerzo de todos los socios que forman parte de la Plataforma Nacional y el sector de alojamiento. Como ven, estamos avanzando en la agenda y el evento va caminando desde una clara identificación de necesidades y barreras y obstáculos hacia vislumbrar las oportunidades para asegurar el acceso a los alojamientos de una manera adecuada en los países de acogida. Tenemos el placer de presentar el tercer panel, que lo compone Felipe Walter Correa, director del Sistema Habitacional como parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, Nusaret Margarida de Lima, Special Advisor on Immigration Issues, National Secretariat of Social Assistance, Ministry of Citizenship, from the Government of Brazil, and Ms. Dana Francis, PRM's Director for Assistance to Europe, Central Asia, and the Americas. Recordar a las panelistas que tienen 7 minutos para su intervención. Les estaré avisando, vamos un poco sobrepasados del tiempo. Por favor, director Felipe Walter Correa, el espacio es suyo. Perfecto. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Quiero centrarme en mi intervención en cómo el gobierno de Colombia ha desarrollado una estrategia integral para atender la población migrante, particularmente de Venezuela, haciendo énfasis en 3 puntos que tomé de las intervenciones anteriores. Primero, la disponibilidad de asignación de recursos para la implementación de estos programas. Segundo, que comentó Catherine Catamuscay. Segundo, la integralidad de las intervenciones que mencionó María Silva. Y tercero, las posibilidades de integración que se deben promover más allá de las intervenciones físicas que comentó Soledad García en el panel anterior. Este programa que hemos desarrollado, y también aprovecho acá para agradecer que veo que están también presentes en el panel a Roy Chitty de ONU Habitat y a Vanessa Velasco del Banco Mundial, estas intervenciones y estrategias las hemos venido desarrollando en conjunto con el Banco Mundial, el BID y otras entidades asesoras que nos han pues apoyado al Gobierno Nacional en sus diferentes entidades en concebir esta estrategia integral para la atención a la población migrante. Entonces, primero quiero dar un contexto. En Colombia, según las cifras del Departamento Nacional de Estadística, existen 5.1 millones de hogares en déficit cuando contamos el déficit urbano y rural.
De este, 2.7 millones están en las zonas urbanas, donde tenemos una gran presencia de migrantes, y 2 millones de estos están en déficit cualitativo, es decir, tienen una vivienda que necesita algunas acciones de mejoramiento. Esto representa ya para el Gobierno Nacional un reto significativo, y adicional la población migrante agrega un reto adicional que nosotros hemos decidido asumir. Se tienen cálculos que de aproximadamente 1.7 migrantes de Venezuela, 58.3 viven actualmente en condiciones de déficit y el 90.9 de la población vive bajo esquemas de arrendamiento. Adicionalmente, y bajo la pandemia del COVID-19, esta población ha aumentado sus condiciones de vulnerabilidad y dificultad de acceso a bienes y servicios, dentro de los cuales se encuentra la vivienda y servicios pues, complementarios de educación, salud y cultura. Teniendo esto en cuenta, y como les contaba, con unas donaciones, aportes importantes del Banco Mundial y el BID, desarrollamos programas de vivienda y desarrollo urbano para atender a esta población. Mencionamos acá 4 programas. Primero, semillero de propietarios, un programa de arrendamiento social. Segundo, mejoramiento de viviendas. Tercero, mejoramiento de barrios. Y 4, agua al barrio, que es un programa que facilita el acceso a agua y saneamiento básico. Entonces, bajo estos 4 programas, logramos atender y tener una oferta para aproximadamente 50.000 hogares migrantes entre el 2021 y el 2026, focalizados en 25 ciudades priorizadas que hemos definido con el Banco Mundial y con el BID para, según el índice de concentración de población migrante. Entonces, hemos tomado la decisión y tenemos 4 programas bandera para asistir a la población migrante. Voy a hacer una descripción de cada uno de los programas y cómo atienden de manera particular a esta población. Entonces, empezamos con el programa Semillero de Propietarios. El programa de Semillero de Propietarios es un programa que creamos al inicio del gobierno del presidente Iván Duque y lo que busca es iniciar la formalización en la tenencia de la vivienda a través de esquemas de arrendamiento. Como un apéndice o una parte, un componente nuevo del programa Semillero de Propietarios, hemos definido unas condiciones especiales para un programa de Semillero de Propietarios para migrantes. Con este programa, entonces, buscamos beneficiar a 14.700 hogares en Colombia con subsidios 100%, con subsidios de arriendo 100% financiados por el Estado por un máximo de 12 meses. Un subsidio de estos representa en Colombia aproximadamente un aporte de $100 mensuales por parte del Gobierno Nacional y las condiciones, aquí reconocemos que tenemos que identificar cuáles son las condiciones particulares de la población migrante y las condiciones que tenemos que establecer y en relación con esto, cuáles son las condiciones para que las familias puedan acceder. Lo único que los hogares migrantes necesitan es tener una cédula de extranjería o un permiso especial de permanencia e ingresos inferiores a 2 salarios mínimos. En el 2021 iniciaremos con una oferta institucional y haciendo un primer piloto. Estas intervenciones están financiadas por crédito. Este año vamos a tener un pequeño desarrollo de la estrategia y nos va a servir para el pilotaje del programa que se desarrollará con mayor énfasis entre 2022 y 2026. Vamos a empezar entonces con las ciudades de Barranquilla, Cúcuta y Villa del Rosario, que tienen índices muy importantes de concentración de migrantes y vamos a enfocar toda nuestra estrategia institucional para la implementación de este esquema de arrendamiento social. El segundo programa es, y este es un programa bastante innovador que hemos desarrollado también, el programa de mejoramiento de vivienda. El programa de mejoramiento de vivienda existe también dentro de nuestra oferta institucional actual y creamos un capítulo adicional para migrantes en el cual financiamos 1.162 mejoras de viviendas financiadas. Esto representa entre $4.400 y $5.400 por intervención y lo que queremos aquí es hacer los mejoramientos de vivienda
tanto de las condiciones de pisos, paredes, techos, como condiciones estructurales, para que las familias que decidan ser beneficiarias de este subsidio puedan ofertar como un apartamento adicional para migrantes. Esto, adicional al mejoramiento de vivienda, promueve también la integración social de la población migrante. Tercero, en el componente de ciudades, hemos destinado de las donaciones que tenemos del Banco Mundial y del BID, 35 millones de dólares para intervenciones urbanas, que nosotros identificamos como mejoramiento integral de barrios, que es cuando cogemos una porción de barrio y le hacemos mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado, andenes, vías. Entonces tenemos 11 intervenciones de mejoramiento integral de barrio, 28 parques y 6 equipamientos de diferentes condiciones. Para esto, pues, destinamos, como les decía, 35 millones de dólares de estas donaciones y beneficiamos un total de 223 mil hogares, de los cuales 33.500 hogares son hogares migrantes. Estos equipamientos, parques y mejoramientos integrales de barrios, además los hemos previsto como unas zonas de integración e intercambio donde las familias emigrantes entrarán pues en un mayor contacto y estarán priorizados pues aquellos barrios donde haya un índice de migrantes significativo. Por último, y como les comentaba, tenemos una intervención referente a el mejoramiento en la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado. Aquí hemos priorizado la ciudad de Cúcuta. Como ustedes saben, pues Cúcuta es una ciudad de llegada, una de las principales ciudades con Arauca de llegada de migración desde Venezuela. Y tenemos aquí priorizados 8 asentamientos en donde les vamos a dar soluciones definitivas de acueducto y alcantarillado con una inversión de 800 mil dólares. Entonces, para resumir, el gobierno se ha comprometido en una estrategia integral destinando recursos para atender a la población migrante a través de programas de vivienda, mejoramiento de barrios y saneamiento básico y agua potable. Esto, como les decía en la introducción y lo he repetido durante toda la exposición, es un programa altísimamente innovador en la región donde estamos pues juntando diferentes estrategias que hemos desarrollado en conjunto con entidades pues multilaterales como el Banco Mundial, el BID y ONU Habitat. Muchísimas gracias. Muchas gracias, director, por las palabras y por ceñirse al máximo al tiempo. Sin más dilación, quisiera dar la palabra a Newsaret Margarida da Lima. Por favor, puede compartirnos sus palabras. Gracias. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus companheiros de painel, Felipe, a Dana. É uma alegria estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Vou falar um pouquinho das condições de acolhimento e de moradia para imigrantes venezuelanos no Brasil. Então, quanto a essa política de abrigamento que o Brasil vem adotando para os imigrantes e refugiados venezuelanos, oriundos da crise humanitária na Venezuela, nós estamos oferecendo na fronteira, cidade de Pacaraima e Boa Vista, no estado de Roraima, abrigos com infraestrutura e fornecimento de alimentação, orientações, material de higiene, material de limpeza, acesso à saúde, à educação, segurança, atendimentos para casas de proteção, em parceria, exatamente, seguindo, a lógica do atendimento no contexto de imigração, da gente tem que trabalhar juntos. Estamos trabalhando em parceria com a Acnur, com a IEM, ou seja, com várias agências da ONU, com entidades da sociedade civil, no intuito da gente ampliar e expandir o oferecimento dessas condições adequadas de abrigamento e de acolhida desde a chegada do imigrante na fronteira. Ele receber não apenas o abrigo onde ele vai viver, mas uma acolhida humanitária com respeito a todos os direitos que esses imigrantes têm, no sentido de mitigar o sofrimento que eles passam ao longo dessa trajetória até chegar na fronteira. Em alguns desses nossos abrigos, nós temos também algumas atividades ocupacionais, oficinas, salas para cursos, que são oferecidas aulas de português em espaços organizados.
Em 2021, nós estamos priorizando levar para dentro dos abrigos ações para as famílias com crianças na primeira infância, né? Expandindo um pouco mais os espaços de convivência, levando para dentro dos abrigos também, né? A possibilidade de acesso a esses imigrantes, né? A rede de internet para que possam também, né, estar em contato com seus outros familiares e buscando também para fora dos abrigos, que eles acessem fora dos abrigos, né, igualdade de condições com os nacionais, outros recursos de capacitação para que eles possam também se preparar, né, para outras oportunidades em outras unidades da federação, que não apenas na fronteira do Brasil. Né, nós já retiramos de Boa Vista e de Pacaraima mais de 51 mil pessoas, né, venezuelanos, né, levamos para outras unidades da federação, onde também eles têm acesso a toda uma rede pública, né, de assistência na saúde, na educação, mas, obviamente, nós temos ainda que trabalhar muito, né, nessa expansão e na conscientização nacional, né, dos direitos dos imigrantes, né, em igualdade de condições com os nacionais, de acordo com a nossa legislação. Hoje nós temos na fronteira, né, dois abrigos em Pacaraima, que é a cidade de chegada, a porta de entrada, um deles com 1.500 vagas, que é o abrigo de trânsito, que nós chamamos BV8, né, e um outro abrigo, né, para os indígenas do Aral, nessa cidade de Pacaraima. Em Boa Vista, que é um pouco mais distante da fronteira, nós estamos com 11 abrigos, né, onde estão acolhidos. Desses 11 abrigos, 5 são para a população indígena. Então, no total de acolhidos em Roraima, nós estamos hoje com 8.318 abrigados, né, sendo que destes, 1.875 são indígenas. Né? Esses abrigos, como eu falei, a gente tem procurado num plano de emergência, né, construindo com as Forças Armadas, que nos dá todo o apoio de infraestrutura e logística, e também com todos os parceiros locais, neste plano trabalhar com protocolos de segurança e de prevenção ao Covid-19. Temos muita alegria de dizer que, dentre os imigrantes, né, venezuelanos abrigados, nós tivemos muita preocupação, né, com a entrada dessa pandemia, né, que tem trazido tantos transtornos, né, no mundo inteiro, né, de que a gente tivesse um número muito grande de pessoas, né, que pudessem estar contaminadas. Né? O número é muito pequeno considerando o número de abrigados. Então, os nossos protocolos, a gente tem, né, a alegria de dizer que eles estão funcionando, todos os espaços de segurança, né? Tivemos restrição, né, de entradas externas nos abrigos, de visitas, para evitar exatamente, né, um circulamento de pessoas que não sejam as pessoas que realmente estejam trabalhando, né, neste contexto. Mesmo com a fronteira fechada, né, nós tivemos, né, para vocês terem uma ideia, em janeiro e fevereiro de 2020, a gente tinha já em torno apenas 3 mil e poucas pessoas abrigadas. Né? Imaginamos que conseguiríamos, né, reduzir cada vez mais o número de pessoas abrigadas na fronteira e sim levando-as para outras unidades da federação para elas terem novas oportunidades de vida. No entanto, com a fronteira fechada, o número cresceu, mesmo assim eles entram, né, por rotas não oficiais, mas mesmo assim nós, por sermos, né, uma ação, né, o Ministério da Cidadania atendendo a questão da assistência social, né, e as agências humanitárias, a gente não tem deixado de acolher essas pessoas, principalmente as pessoas, né, famílias com crianças, né, com pessoas idosas, pessoas com deficiência, situação de doenças, nós estamos continuando atendendo, levando essas pessoas para dentro dos abrigos para evitar que a vulnerabilidade seja agravada. Dentro do plano de contingência da Operação Acolhida, né, nós já estamos preparando, inclusive, mais 2 abrigos para 1.500 vagas, já imaginando, né, com a possibilidade de uma abertura de fronteira futura, né, de que essa demanda vai aumentar segundo os cenários que nos são apresentados. Além disso, em parceria com as agências da ONU e o Acnur, OIM, né, e outras entidades, nós também temos levado, né, pessoas para acolhimentos em outras unidades da federação, na categoria, né, no abrigamento que a gente chama de institucional, em parceria com muitas entidades da sociedade civil, por meio aí também do apoio das agências da ONU. Então, nós precisamos ainda ampliar muito essa questão, né, da acolhida. Eu estou chamando acolhida não apenas ir para um abrigo, mas a acolhida na rede como um todo, para que ele tenha acesso a todas as políticas públicas, inclusive a moradia. Né, nós temos trabalhado muito nesse sentido. Uma ação atual que nós estamos agora trabalhando, né, com a vaga de emprego sinalizada, e recentemente uma grande empresa ofereceu mais de 1.000 vagas para emprego de venezuelanos. Então, estão
fazendo seleção lá na fronteira para, inclusive, empregar não apenas uma pessoa da família, mas a família toda. Então, é uma ação bastante importante, porque daí aumenta a renda familiar e aumenta também a possibilidade dessa pessoa poder ter a sua casa, morar, pagar o seu aluguel, né, ou até acaba apoiando a família que ficou na Venezuela, né? Contribuem também para essas entidades, né, nossas parceiras, também contribuem para a sensibilização das redes locais, né, porque, sendo o Brasil um país continental, a gente precisa ainda conscientizar todas as unidades da federação, os gestores, as equipes, a sociedade como um todo, né, de que esse imigrante, ao chegar no Brasil, ele tem direito e igualdade de condições, né, com os nacionais. Com relação à política, né, de habitação, nós também temos no governo federal, né, um programa que está no plano plurianual, né, do governo, que se chama Casa Verde Amarela, que é também um programa que vai possibilitar a população de baixa renda ter acesso, né, à moradia, à sua casa. Mas, obviamente, que esses programas, a gente precisa ainda trabalhar um pouco mais com esses gestores, né, do programa, que é operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, para que a gente veja quais são, de que forma a gente pode dar acesso ao imigrante, né? Ele tem o direito à igualdade de condições com os brasileiros, né? Basta ele estar no cadastro único de programas sociais do governo para que ele tenha acesso, né, a todos esses programas. Mas, obviamente, ainda não temos um levantamento, né? Precisamos implementar de uma forma mais efetiva, né, esta situação. Então, assim, a gente, no Brasil, a gente deve trabalhar, e a gente vem buscando isso, em trabalhar ampliando todas essas questões, principalmente a questão da informação, a questão, né, de apoio mesmo com cofinanciamento às outras unidades da federação para que possa estruturar espaços de acolhida, né, e possam também, de acordo com a legislação local, oferecer ao imigrante, né, programas de habitação e de moradia, não apenas na questão da aquisição, né, definitiva, mas também alguns programas, a exemplo de que nós temos algumas unidades da federação de aluguel social, onde também o município colabora com o imigrante para que ele possa pagar o seu aluguel enquanto ele se estabiliza no seu emprego, né? Nesse sentido, a gente também tem contado muito, né, com o apoio das Nações Unidas com relação a isso, e a gente precisa continuar contando com todas as parcerias, né, porque a gente ainda tem também uma população brasileira, né, que também não tem acesso, muitas vezes, estão morando normalmente em condições, às vezes, inadequadas, e a gente precisa trazer isso tudo para dentro de uma política única, né, para que não haja questões de discriminação e dizer que a gente está trabalhando para oferecer melhores condições para os imigrantes, né, e às vezes a gente ouve isso. Então, a gente precisa ainda trabalhar com essa conscientização, essa questão da informação toda, né. Então, assim, no Brasil, a nossa legislação de imigração, ela tem os princípios de direitos humanos que garante, então, ao imigrante acesso a todos os bens, benefícios, né, assistenciais e de educação e saúde e trabalho em igualdade em condições com os brasileiros, né? Ela não discrimina se é refugiado, se é residente temporário, né? A igualdade tem igualdade de tratamento, igualdade na justiça, no trabalho, né? Acesso a esses programas todos, acesso à educação. Então, o que a gente ainda precisa, né, contar muito e trabalhar muito em conjunto realmente, né, com ações multissetoriais, onde todos tenham a consciência do direito do imigrante, onde a gente realmente arregaça as mangas para trabalhar e oferecer a essa população, né, fazer com que eles confiem, né, em nós, né, confiem que efetivamente nós estamos trabalhando para oferecer a eles e às suas famílias, né, principalmente as famílias, né, numa situação de uma vulnerabilidade muito maior, que são aquelas famílias, principalmente adolescentes, que chegam muitas vezes já com 2, 3 filhos, né, crianças, né, que chegam desacompanhadas. Nós estamos trabalhando também, né, uma outra alternativa para esses adolescentes que chegam desacompanhados, que a gente chama de casas-lares, que é para evitar que eles fiquem em abrigos, né, com um grande número de pessoas, né, onde eles possam ter uma proteção maior. E isso a gente vem fazendo também com apoio, né, da ONU, principalmente do Unicef e também dos governos locais. Então, essa também é uma estratégia que nós estamos buscando, né, na questão da moradia protegida e adequada para esse público, né, de criança e adolescente que chegam desacompanhado, né? E, para além disso, nos abrigos, nós também, né, oferecemos toda a questão de água potável, a questão de segurança, né? Então, tem uma série de outros benefícios aí que nós
estamos trabalhando em conjunto, né, mas que considerando o grande fluxo de imigrantes que tem chegado desde 2016 no Brasil, a gente tem que estar toda hora reformulando, remodelando, né, e a gente precisa muito do apoio de todos, né, de toda a sociedade civil, de todas as entidades, empresários, e é isso que a gente vem buscando no Brasil, trabalhar no sentido de disseminar a informação, qualificar as equipes, conscientizar os gestores, né, para que todos nós estejamos num único barco, né, pensando no bem-estar desses imigrantes que chegam, né, e que precisam tanto, né, do nosso apoio para que eles possam seguir a sua vida com dignidade e segurança. Muito obrigada, acho que era isso por agora. Muito obrigado, Nisaret, muchas gracias. Sin más dilación, pasar la palabra a Dana Francis, por favor, the floor is yours. Thank you. Muy buenos días a todos y todas. Voy a dar mis comentarios en inglés para que ustedes no sufran con mi español. On behalf of the United States government, I'm honored to join you today to discuss the importance of ensuring that refugees and migrants have access to adequate housing in their host communities while they seek longer-term livelihoods and housing opportunities. We greatly appreciate the continued leadership of the regional platform to improve the lives of the now more than 5.6 million refugees and migrants who have been forced to flee from Venezuela. I want to acknowledge UNHCR, IOM, and NRC for organizing this event, as well as all of my fellow panel members for their commitment to the regional humanitarian response. The United States remains committed to assisting people inside Venezuela, as well as Venezuelans across the region who've been forced to flee their country and the host communities that have welcomed them. Public health measures like lockdowns have impacted everyone, but refugees and migrants, including Venezuelans, have been disproportionately affected by the loss of livelihoods opportunities, which has created an increased need for shelter and other support. We thank our platform partners who have assisted Venezuelans with rent support, multi-purpose cash, and other emergency needs. Addressing the immediate need for safe shelter is a really important first step in helping prevent other protection concerns like gender-based violence and exploitation. We also know the pandemic is not the only challenge faced by vulnerable Venezuelans and those who help them. When flash floods struck in Manaus, Brazil in early May and compromised the transit shelter there, partners immediately responded, coordinating with the government of Brazil officials to temporarily relocate affected Venezuelans to a safe alternate site. We thank our partners for that quick action, which ensured there was no loss of life. Additionally, our partners have reported Venezuelans living in remote locations due to high rent costs, hindering their ability to become self-reliant. Access to affordable housing closer to work opportunities enables refugees and migrants to better engage in economic activity. Ensuring access to adequate housing is also critical to the safety and dignity of Venezuelan refugees and migrants. Lack of formal tenancy agreements and fear of deportation among those Venezuelans with an irregular legal status often means they fail to report sexual or economic exploitation by landlords. Overcrowded housing without private space or adequate separation increases safety risks for women and girls and exposes Venezuelans and host communities to health risks from COVID-19. Forced evictions disproportionately affect the most marginalized and vulnerable sectors of society and also compound transmission of the virus as people seek shelter in overcrowded accommodations. Host governments have the opportunity to collaborate with key stakeholders, including members of the platform's protection sector, to support national and local housing standards.
Events like this one that focus on tangible solutions create unique opportunities for collaboration. The United States has been successful in creating partnerships with international and non-governmental organizations in creating solutions for refugees. For example, in 2020, we contributed nearly $22 million to support a World Bank Global Concessional Financing Facility housing project that includes Venezuelan refugees and migrants in Colombia. Also in 2020, we began funding a project by ABSI in Ecuador that is improving housing supply for Venezuelans by working with local landlords. Recently, we were able to virtually tour one of these sites and speak with Venezuelan families as well as landlords, and we could see that they have jointly benefited from this project. The United States also continues to fund UNHCR's refugee housing units, which provide a safer and more dignified housing option for families forced to flee their homes. The United States remains committed to advancing US humanitarian policies to provide relief and protection to the most vulnerable. We look forward to continuing to collaborate with platform members to ensure the most comprehensive response possible. And we look forward to participating in the June 17th Donors Conference to raise awareness of this ongoing humanitarian crisis. Thank you. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya, disculpe. Muchísimas gracias, Dana, por su participación. Muchísimas gracias a Newsarete y a Felipe. Han evidenciado cómo la comunidad de donantes y los gobiernos de acogida de una manera creativa logran a redactar decretos, como en el caso de Colombia, para incluir en el semillero de propietarios refugiados y migrantes de Venezuela, con el apoyo del Banco Mundial, por ejemplo. El proyecto de interiorización que lleva a cabo Brasil, ya llegan a 50.000 personas que logran ser de manera voluntaria localizadas en los municipios, en las distintas ciudades del país, ¿no? Hacia la integración. Todo creo que ejemplos que muy valiosos de compartir en una mesa como esta. Muchas gracias. Ya estamos cerca del tiempo y bueno, ya llegamos al tiempo y voy a tratar de resumir. Vamos al último panel. Es tiempo ya para presentarles el último panel del día de hoy. Para ello contamos con la valiosa presencia de Vanessa Sarmiento, presidenta de la ONG Manos Veneguayas y miembro activo de la Coalición por Venezuela. Nos honra la presencia del padre Jairo de la Red Internacional de Migración Scalabrini. No hay quien trabaje en desplazamiento en la región, en las Américas, y no haya oído de la inmensa labor, ¿no?, de los Scalabrini. Gracias, padre Jairo. Para completar este panel, nos honra la presencia de Roy Chiti, coordinador de la región andina de la ONU Habitat, agencia hermana, socio clave para reflexionar sobre la transición entre la asistencia humanitaria y la búsqueda de soluciones duraderas. Vanessa, padre Jairo y Roy, nos gustaría escuchar sobre los retos y también las oportunidades que viven día a día los actores humanitarios en la búsqueda de soluciones estructuradas que van desde la asistencia de alojamiento de emergencia al acceso a vivienda adecuada a largo plazo en miras ya de una lógica de integración y de desarrollo social. Vanessa, el micrófono es tuyo. Gracias. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta instancia donde se está tratando un tema tan importante como la vivienda y la búsqueda de soluciones para poder apoyar a la población venezolana que está a lo largo de toda la región. Soy venezolana, integro la Asociación Sin Fines de Lucro Manos Veneguayas, ubicada en Uruguay. Soy migrante, llegué acá hace ya 21 años y
Quería compartir con ustedes la experiencia positiva que se ha logrado en Uruguay a través de algunas opciones que ofrece la normativa uruguaya en general para la población, porque no es un pequeño detalle el hecho de que los venezolanos que llegan a vivir Uruguay, desde el momento que cuentan con una cédula de identidad, tienen acceso a los mismos derechos y deberes que un nacional. Eso le permite poder lograr una serie de avances en lo que es su proceso de integración y de acceso a derechos como migrante, pues tiene de manera inmediata acceso a salud, educación, y bueno, en el área de alojamiento y vivienda hay una figura particular que quería comentarles con el fin de contribuir a buscar opciones que se puedan aplicar o replicar en otros países, que seguramente ya en alguno puede ser que esté ocurriendo, pero en particular porque las cooperativas de vivienda de ayuda mutua, tenemos en Uruguay ya la primera cooperativa conformada por migrantes venezolanos. Tenía una presentación que quizás Sara la puede activar, la siguiente hoja. Okay. La cooperativa de vivienda de ayuda mutua tiene más de 50 años en Uruguay. Desde el año 1968 se centralizan a través de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Ayuda Mutua, y estas cooperativas que se conforman brindan el acompañamiento a sus integrantes para todo lo que es proveer un alojamiento adecuado y estable a sus socios. Este FUCBAM, mejor dicho, está encargado de brindarle todas las herramientas a las personas que integran la cooperativa, desde la formación y toda la información necesaria que necesitan para poder lograr el compromiso de construir estas viviendas. El compromiso es justamente aportar el 15% con trabajo. Ellos mismos tienen que aprender desde técnicas de construcción y todo lo que tiene que ver con electricidad y con sanitaria para poder lograr la construcción de la vivienda. Y por el 85% obtienen un préstamo para pagar en 25 años. Actualmente hay más de 3.600 cooperativas en el Uruguay, no solamente en Montevideo, sino también a lo largo de todo el país. La primera cooperativa de vivienda venezolana se llama Covi Venerou Row. Se constituyó en el año 2017 y ya logró la adjudicación de su terreno, donde va a empezar la construcción en el año 2019. En este momento están a la espera de la entrega del primer fondo para poder empezar la obra, que esperan lograr tener finalizada para el año 2024. Siguiente, por favor. Y bueno, esta figura consideramos que es una ventaja para los migrantes, por lo menos en Uruguay, con el hecho que les comentaba de que tiene igualdad de derechos y el único requisito es tener una cédula de identidad, ser mayor de 18 años, tener un trabajo estable que le permita asumir los compromisos de la mensualidad que tienen que aportar desde el momento de la constitución de la cooperativa. Para ser miembro solamente deben adelantar 6 meses de la membresía y la cuota mensual es unos $25. Es muy importante el compromiso que deben tener los integrantes de la cooperativa para lograr el objetivo, y tiene la ventaja que para un migrante que llega sin recursos, sin ahorros, puede empezar a soñar con una vivienda sin tener que abonar una inicial. El plazo de 25 años le permite también poder lograr una vivienda propia con una cuota accesible que puede afrontar a lo largo de todos los años. Se busca que sean personas que tengan un límite establecido por ley de ingresos. Y bueno, estas personas cuentan con asesoramiento permanente por parte de todos los diferentes organismos del Estado en todo lo que es su capacitación y gozan de exenciones fiscales que pueden, en lo que es la compra de los materiales, por ejemplo, el impuesto al IVA.
y incluso tienen algunas ventajas como subsidio por desempleo si a lo largo del periodo que está abonando se queda sin empleo, pues el Estado asume una parte de esa cuota que tendría que abonar. Y concluye finalmente en lo que es una propiedad colectiva donde tienen todos los mismos derechos y las decisiones se toman de manera colectiva. Siguiente, por favor. Esto es ellos me compartieron esto, lo que es el proyecto, ya ellos lo presentaron. Van a construir 35 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. Ellos tienen el apoyo constante también del equipo de arquitectos y bueno, ya fue presentado y esto constituye como la primera piedra colocada ya en el territorio donde van a empezar a construir su primera vivienda propia en Uruguay. Siguiente. Y estos son ellos, que están integrados por 35 familias que están ya muy cerca de poder concretar lo que significa tener una vivienda propia, a pesar de ser migrantes y ya integrados al nuevo país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Interesante ver cómo se toman soluciones a partir de iniciativas propias. Gracias, Vanessa. Le doy entonces la palabra al padre Jairo. Padre, adelante. Somos todo oídos. El micrófono es suyo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Un gusto estar acá presente en esta importante reunión. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad que nos dan como escalabrinianos, como Red Scalabrini para los migrantes y refugiados. Me alegra mucho escuchar las experiencias de los que me han precedido en esta reunión y ver que también nosotros como escalabrinianos, como Red Scalabrini, estamos en el camino con los migrantes, porque realmente escuchando sobre vivienda, sobre abrigo, sobre primera acogida e inserción laboral para un desarrollo sostenible, estamos realmente presentes en la ruta migratoria desde Venezuela con nuestros servicios, centros, misión en Venezuela, Caracas, Valencia, en la frontera he escuchado de Cúcuta, en Villa de Rosario, Colombia, Bogotá, Colombia, Tacna, Perú, frontera con Chile, estamos en Arica también, el lado chileno, en Brasil, escuché a la compañera brasilera hablar, ahí tenemos nuestros centros de acogida y casa, en Manaus, en Cuiabá, norte, pues en San Pablo, más en el sur, Porto Alegre, Florianópolis, Curumbá. Entonces vemos que la experiencia de las organizaciones escalabrinianas en los múltiples corredores migratorios refleja realmente que las personas migrantes y necesitadas de protección internacional comparten las mismas rutas y enfrentan los mismos riesgos que las personas que migran por expectativas económicas, laborales u otras razones. Actualmente somos testigos de un significativo aumento de la población migrante y refugiada, especialmente flujos venezolanos en las Américas. En ese contexto, la coordinación de acciones transfronterizas y de acompañamiento al tránsito seguro plantean nuevos retos ante la apertura de nuevas rutas de desplazamiento y situaciones de emergencia provocadas por catástrofes naturales, emergencias sanitarias, conflictos sociopolíticos, violencia generalizada. Claro ejemplo de ello es la actual pandemia del COVID-19 que estamos todos enfrentando y que ha venido a transformar todos los esquemas de atención humanitaria que tenemos. Estamos ahora, por ejemplo, hablando específicamente de la situación en Venezuela y también particularmente de Colombia, ¿verdad? Que es el país que más abriga esta migración, estamos invirtiendo en este momento más de 2 millones de dólares ahí en Colombia, en Cúcuta, en Villa de Rosario, en Bogotá, para la atención humanitaria a esta migración. Desde el año 2020, nuestra red ha sido, el CIM, ha sido testigo de las consecuencias devastadoras de esta pandemia que una vez más pone a los más vulnerables y desafortunados en desventajas sustanciales.
La inesperada pandemia mundial ha planteado múltiples desafíos, no solo a las personas en movimiento, sino también a los equipos y a las personas que trabajan para proteger sus derechos humanos y su dignidad. Las casas de migrantes y albergues temporales fueron testigos de la necesidad de miles de personas y venezolanos estancadas en sus rutas migratorias. Los servicios dentro de los albergues cubren de forma integral todas sus necesidades, incluyendo alojamiento, alimentación, acceso a la salud, apoyo psicosocial y los equipos de protección, entre otros. Por otro lado, miles de personas han sido asistidas fuera de los refugios y centros, especialmente proveídos con asistencia de alojamiento temporal, estipendios para alquiler de vivienda, comidas calientes, canastas básicas, cestas de alimentos, suministros de cuarentena, servicios de referencia, apoyos para pagos de servicios públicos como agua, gas, electricidad, ayudas financieras para transporte, reunificación familiar y repatriación de cuerpos. Pero realmente vemos el gran desafío, ¿verdad?, en este momento, de transitar desde la acción humanitaria a las soluciones duraderas, como es el tema acá en este momento. Debido a las restricciones sanitarias, los equipos calabinianos en el campo utilizaron todas sus capacidades y creatividad para ajustar los mecanismos tradicionales a soluciones remotas y en línea para continuar proporcionando programas de asistencia social, legal, educación y colaboración laboral. Los migrantes enfrentan graves dificultades para acceder a la vivienda digna. Sin documentación de los países de origen, con pocas posibilidades para acceder a documentos de identificación de Venezuela, incluyendo partida de nacimientos, pasaportes, identificaciones, y las pocas o nulas posibilidades de regularizarse en el país de acogida, la crisis se agrava, convirtiéndose esto en la principal limitante para acceder a medios de vida digna. Entonces, la solución duradera, este modelo, digamos, escalabriñano, modelo nuestro, articula y alienta a los gobiernos, ONGs internacionales, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, incluidas organizaciones de migrantes, a trabajar juntos para la integración de migrantes y refugiados. Vemos, por ejemplo, tanto en los países de origen como de destino, el programa se desarrolla en los centros escalabriñanos en 4 etapas principales. Ahí ya voy terminando para no cansar a ustedes. Entonces, me gustaría fornecer, ¿verdad?, esas 4 etapas, 4 áreas, aclarar eso bien. Primero, la capacitación y certificación de habilidades, regularización de documentos y permiso de trabajo, colocación laboral, ahí está, ahí entra también microemprendimiento y capital semilla. Y por último, soporte técnico para sostenibilidad de los empleos y emprendimientos, porque no es fácil dar seguimiento al migrante, al refugiado, en su emprendimiento, especialmente en este momento de crisis. El modelo exitosamente probado y expandido busca proveer al migrante las herramientas concretas para generar la autosuficiencia que les permita integrarse efectivamente a las comunidades de acogida como entes contribuyentes al desarrollo. Entonces vemos y aclaramos que desde nuestra perspectiva escalabriñana realmente la migración se vuelve como que una oportunidad de crecimiento también para los países de acogida. De esta forma se promueve activamente el acceso a vivienda adecuada y los servicios sociales básicos y dignos para todas las personas, debido a que este modelo representa un gran cambio de paradigma. El SIM se involucra con los gobiernos y el sector privado para replicarlo, enfocándose en un cambio sistémico de la gobernanza de la migración. En efecto, las políticas y programas para la integración de migrantes y refugiados van a mejorar si las personas y el sector privado de todo el mundo
trabajaran juntamente con los gobiernos y las organizaciones internacionales para extender la justicia social a todas las personas. Pero me gustaría terminar diciendo que realmente en el mundo actual necesitamos de menos armas y más vacunas, menos armas y más educación, menos armas y más integración social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre Jairo. Y su intervención evidencia una vez más lo complejo y lo denso, lo multisectorial y lo interdisciplinario de la respuesta, ¿no? Gracias por dejar eso en evidencia. Y le doy la palabra inmediatamente a nuestro colega de ONU Habitat. Roy, tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias, Rafael, y buenos días a todos. Primero de todo, gracias por la invitación. Obviamente es un gusto poder acompañar en este espacio y poder contribuir a los esfuerzos de la plataforma R4B. Bueno, quería aprovechar de estos minutos para compartir algunos conceptos alrededor del nexo humanitario de desarrollo, ¿no? Sobre la base de la experiencia que estamos teniendo desde la iniciativa Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias. Pueden encontrar información sobre este proyecto en la página web ciudadesincluyentes.org. La iniciativa está implementada por una alianza triple entre ACNUR, OIM y justamente ONU Habitat con fondos de la Unión Europea. Es una iniciativa que apoya a los gobiernos locales y comunidades en la región, en las ciudades de la región, en reducir vulnerabilidades y transformar el reto de la migración en oportunidad. Bueno, me van a oír pronunciar esta palabra oportunidad otras veces. La migración constituye una oportunidad para el desarrollo social y económico de los países y de las ciudades de acogida, siempre que logremos gobernarla desde una perspectiva integral de políticas y acciones que tomen en cuenta tanto la población migrante como las comunidades de acogida. Y sobre todo, digamos, aterrizando adecuadamente los territorios, todas estas políticas y acciones, y tomando en cuenta, de un lado, los determinantes sociales y económicos de la integración, pero también el elemento espacial. La otra oportunidad que brinda la migración, diría, es que podría ser utilizada mucho mejor, ¿no?, de lo que normalmente se utiliza para abordar problemáticas estructurales, carencias, debilidades preexistentes que ya estaban allí antes de la llegada de los migrantes, con acciones mucho más decididas. Y yo creo que esto es evidente. Prácticamente todas las preocupaciones de las comunidades, que a menudo ven los migrantes como competidores en el empleo, responsables del colapso de los servicios públicos, en algunos casos amenazas a la seguridad. Todo esto esconde fallas que de alguna manera ya afectaban la población, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. De la misma forma, y pensando de nuevo a la dimensión territorial, esto vale para nuestras ciudades, ¿no? Ya antes de la llegada de los migrantes, visualizaban y visualizan problemas de inclusión y segregación, lo cual ya sabemos que dificulta el acceso a derechos, a servicios, a oportunidades, además de mermar esfuerzos de desarrollo de países y ciudades. Creo que sabemos que es un desafío global y estas fotos de la diapositiva lo dicen todo, ¿no? En este contexto, la siguiente, por favor. En este contexto, la iniciativa regional de ciudades incluyentes, comunidades solidarias, implementada en 10 ciudades, se propone realizar el nexo humanitario de desarrollo
y utilizar el proceso de construcción social del hábitat que ya se mencionó durante este evento como plataforma ideal para avanzar la integración y la cohesión social. O sea, dentro del territorio, procesos de construcción del hábitat donde población migrante y local y diferentes grupos toman decisiones sobre el ambiente, sobre el espacio construido, seguramente es una buena plataforma que ya como proceso puede contribuir a la integración. Y sobre todo, demostrar, y ahí vuelvo al tema de las oportunidades, demostrar que a una integración efectiva le corresponde un aporte sustancial a la prosperidad agregada de la ciudad, ¿no? Siempre que trabajemos en todas estas dimensiones. La siguiente, por favor. La idea, por lo tanto, es asociarle al componente de políticas y programas sectoriales para garantizar protección y acceso a derechos, servicios, oportunidades para todos, la herramienta del desarrollo urbano sostenible y la gobernanza urbana inclusiva que brindan, por ejemplo, la nueva agenda urbana, este marco global que se adoptó en 2016 y que incorpora la noción del derecho a la ciudad. Y todo esto aterrizarlo, por lo tanto, en los territorios. La siguiente, por favor. Bueno, el planteamiento se fundamenta en el rol central que tiene la vivienda, ¿no? Y su entorno, o sea, el hábitat. La vivienda, comunidad de base, esto también se ha conversado durante este conversatorio. Primera línea de defensa de la persona y el lugar, y facilitador de acceso a otros derechos. Y el entorno, si bien planificado, puede habilitar la provisión de estos servicios de una forma eficiente y eficaz y favorecer el acceso a las oportunidades de desarrollo y calidad de vida que ofrece la ciudad. Creo que en este sentido, las restricciones debidas a la pandemia, que sigue hasta ahora, desafortunadamente, nos han puesto evidente cuánto importante sea asegurar cada uno de los siete elementos de la vivienda adecuada, ¿no? El panel anterior profundizó en esto, incluyendo un énfasis en el elemento de la ubicación, que aquí se pone como el elemento número 6, ¿no? El cual nos está permitiendo también valorar de nuevo la dimensión de proximidad, ¿no? Tanto en la ciudad y tal vez en la discusión internacional en tema de cadenas de producción y suministro a la hora de pensar una transformación en esta época de recuperación post-COVID. La siguiente, por favor. Bueno, durante la fase de mapeo y caracterización de la iniciativa nos hemos enfrentado con desafíos de falta de datos para localizar la población migrante y avanzar procesos de protección, inclusión e integración basados en la vivienda y el hábitat. Y la verdad es que con tantas encuestas que desarrollamos para evidenciar déficits de acceso a servicios y demás, seguimos teniendo un desafío en llegar a localizar, a tener una localización espacial que además de ayudar a proveer esos mismos servicios, y yo siempre digo que es muy importante entender a cuánto la magnitud del déficit, pero el déficit de agua, por ejemplo, pero para poder poner la tubería, obviamente necesitamos de una localización, ¿no? Y todo esto se conformaría también como apoyo a las vocaciones de permanencia, ¿no? Si este tipo de apoyo se pudiese dar de una forma localizada, para que la integración se convirtiera realmente en un proceso virtuoso de creación de valor, ¿no? Y también multiplicando el impacto de las inversiones. Por lo tanto, aquí va una recomendación, ¿no? Y en las ciudades donde estamos operando con ACNUR y OIM ya estamos ajustando la recogida de datos en los formularios, básicamente proponiendo diseños de encuestas en tres capítulos: personas, vivienda y hogares y personas venezolanas, un mostreo con punto de vivienda y no solamente de flujo,
e introducción de georreferenciación del acceso a servicios y experiencias negativas y positivas de vida en la ciudad de acogida. Esto nos ayuda mucho para brindar soluciones durables. La siguiente, por favor. Bueno, siempre hablando de datos y evidencias para la toma de decisiones, la formulación de estrategias y acciones, dentro del apoyo brindado a los gobiernos locales, diseñamos un marcador de inclusión urbana que nos mide a nivel agregado, el nivel agregado de inclusión de una ciudad y su potencial de integración. Este marcador se basa en 5 áreas consideradas fundamentales para asegurar el derecho a la ciudad y contribuir a la prosperidad compartida. Las cinco áreas son todo lo que concierne vivienda asequible, de calidad, con servicios, el tema del empleo y oportunidades económicas, acceso a salud y a un ambiente sano, educación, diversidad y cultura, espacio público, seguridad y vitalidad del ambiente urbano. Para cada una de estas áreas se utilizan indicadores, en su totalidad son más de 30 indicadores, siempre componiendo indicadores de tipo socioeconómico, por ejemplo, relativos a la condición de vida dentro de los hogares, dentro de la vivienda, nivel de ingreso, condición de salud, educación, con indicadores espaciales relativos a la distribución de bienes, servicios básicos y oportunidades al exterior de la vivienda, pensando un poco como base en el valor de la proximidad. La siguiente, por favor, y casi termino. Además de darle una valoración total a la ciudad comparable y utilizar como línea de base para monitorear el nivel de inclusión, nos permite identificar áreas que concentran déficits y barreras de inclusión de tipo espacial y socioeconómica. Estas zonas que ustedes ven un poquito más oscuras son zonas donde se concentran problemas o problemáticas de este tipo que seguramente dificultan la integración y necesitan intervenciones y soluciones durables. Y esto nos preocupa sobre todo en este momento, por ejemplo, mirando el caso con los datos del caso colombiano, que es donde digamos, tenemos más datos disponibles, vemos que este cambio que se está dando en el perfil del migrante y su entrada cada vez más irregular desde el 2019, nos indica que por lo menos los grupos de población migrante más vulnerable se concentran exactamente en estas áreas, donde encuentran espacios de informalidad, donde encuentran una asequibilidad mayor y por lo tanto necesitan mucha atención. De ahí se formulan propuestas de intervenciones de tipo socioeconómico, espacial, a escala de ciudad, a escala meso y también en microterritorios, donde se van integrando la visión y la demanda de las comunidades, además de trabajar con diferenciales apropiados que nos permitan abordar las especificidades relativas a la población migrante y, si necesario, también a otros grupos específicos vulnerables, como niños, mujeres, etc., adaptando así las propuestas. La última diapositiva para una pequeña conclusión. Diría que los programas de protección, de atención a grupos vulnerables, incluso refugiados e inmigrantes, así como los programas de vivienda, deben sí garantizar acceso a todos los segmentos socioeconómicos de la sociedad. Sin embargo, es en la forma con la que se aterrizan a nivel local, en las ciudades, en los barrios, hay muchas diferencias entre un programa de vivienda como mencionaba Silvia al principio, ¿no? Cuando mencionaba la vivienda vacía, el fenómeno de las viviendas vacías en México, o sea, es muy diferente un programa de vivienda que se abandona porque le faltan muchos elementos comparado con una intervención en un barrio
tomando en consideración todos estos temas, ¿no? Asegurando la efectividad de los programas en temas de integración y cohesión social y, de nuevo, maximizando así las inversiones para que se pueda materializar esta oportunidad de construir prosperidad y calidad de vida para todos. Muchísimas gracias y perdone si me he alargado un poquito más del debido. Muchas gracias, Roy, y muchas gracias a todo el panel, a este último panel, donde se ha podido evidenciar las capacidades que la propia población refugiada e inmigrante tiene para avanzar hacia el ejercicio del derecho al acceso a la vivienda, cómo nuestra presencia como actores humanitarios debe acrecentarse en los lugares, sobre todo de mayor difícil acceso, y promover el trabajo en red, así como las estrategias que desde UNO Habitat ponen a disposición de trabajo con un enfoque territorial y muy próximo a la valoración del contexto, ya a un nivel y una escala menor. Vemos que vamos 30 minutos sobrepasados del tiempo, entonces esta parte de Q&A, de alguna manera la propia plataforma nos ha facilitado acceder a sus opiniones y preguntas. La gran mayoría han sido ya respondidas a través de la sección de preguntas y respuestas, también a través del chat. En aras del tiempo nos vamos a disculpar y pueden reflejar las últimas preguntas, sobre todo, por ejemplo, de las colegas que lideran las plataformas nacionales del sector y que han apoyado ampliamente la consecución de este exitoso evento, esperamos. Recogeremos esas preguntas a través del chat y volveremos a ustedes seguramente más adelante. No quisiera restar más tiempo y entonces pasar, por favor, al cierre del evento con las últimas palabras. Muchas gracias a todas y a todos. Feliz día. Muchas gracias, Javier y Rafael. Y muchas gracias a todos los participantes que han quedado con nosotros hasta ahora por todas las preguntas y un gran agradecimiento a todos los panelistas por sus intervenciones de hoy. Voy a pasar la palabra a los representantes de las organizaciones co-líderes del sector regional para unas conclusiones finales. Muchas gracias de nuevo y espero que disfrutaron del evento. Catherine, te paso la palabra. Sí, gracias, Sara. Yo voy a ser muy breve porque creo que de este evento salen un montón de informaciones supremamente importantes. Yo creo que salen además muchas ideas para el sector también y yo creo que en algún momento será chévere que nos sentamos desde el sector a analizar estas informaciones que salieron, todos los aportes que hicieron las personas invitadas, los panelistas fueron de verdad, incluso muchas cosas que yo creo que nosotros no sabíamos en términos también, por ejemplo, de todo lo que se está analizando el tema de la habitabilidad y su relación con la migración en el tema urbano. Creo que este es un tema además que es riquísimo y que tiene muchísimos elementos para abordar. Yo solamente decir que en términos de los retos y también de las oportunidades, sobre todo que tenemos, y yo creo que sobre las oportunidades es donde debemos insistir también, tanto con los donantes, y cuando hablamos de los donantes, no solamente la cooperación internacional, sino también los gobiernos, creo que tenemos que poder encontrar esas oportunidades para fomentar mucho más la coordinación, la respuesta compartida también, ¿cierto? Y encontrar todos esos elementos que nos unen, eso por un lado. Pero en términos también de identificar mejores experiencias de compartir proyectos y programas que ya estamos haciendo, creo que va a ser muy importante que Latinoamérica y el Caribe aprenda de lo que ya está haciendo. Y aquí vimos unas experiencias que, ¿verdad?, pueden ser también lo que le marque a otros países una ruta, un camino, y creo que el sector debería propender por eso de manera mucho más profunda. Yo creo que eso, y esa es una manera incluso también de encontrar cómo ayudar a
los países a que puedan identificar mejores oportunidades de inversión incluso. Luego ver la migración incluso también como una oportunidad, creo que lo último que decía Roy es clave, ¿cierto? Cómo la migración se puede convertir en una oportunidad para nosotros trabajar más en esta cosa que llamamos la integración local. Y creemos que el sector de alojamiento es una oportunidad de lujo para trabajar en eso. Y por ahí creo que también desde este sector deberíamos poder seguir abogando por eso e identificar muchas más alternativas que nos lleven hacia lograr esa integración local y hacia materializar esto del nexus que a veces nos cuesta tanto encontrar como ejemplos claros de decir cómo materializamos esto. Y creo que esa es una vía y yo creo que Shelter tiene una oportunidad enorme allí y un montón de ideas que se pueden materializar desde esa perspectiva. Y yo solo por último dejaría el tema también de la asistencia legal. Creo que ese es un tema que tiene que ver y esa conexión con la protección, esa conexión con lograr mejor sostenibilidad de la respuesta va a ser clave. Sin dejar de lado que la respuesta rápida tiene que continuar. La respuesta rápida además es la que salva vidas y creo que el padre lo explicaba también muy bien cómo esa respuesta en la ruta, en esa primera llegada es clave para garantizar protección a las familias y a quienes se desplazan también de manera individual. Yo dejaría ahí agradecer también muchísimo a Javier, a Sara y Rafael que han estado detrás de toda esta organización y sin ustedes pues esto no hubiera sido posible, así que súper chévere y muchas gracias. Muchísimas gracias, Catherine. Paso la palabra a Joseph para cerrar. Muchísimas gracias, Sara. Y bueno, déjame empezar también de felicitar y agradecer a todos los panelistas y felicitar en el sector de alojamiento. Realmente, por lo menos yo he aprendido muchísimo hoy en la mañana. Creo que todos ya estamos convencidos que este sector es sumamente importante en la respuesta para los refugiados y migrantes de Venezuela. Y básicamente yo tengo 4 puntos, tratando de llegar a algunas conclusiones, aunque los puntos son muchos, ¿no? Y de nuevo yo creo que fue muy rica la discusión y les felicito. El primer punto es el drama, ¿no? El tema humanitario que sí creo que como plataforma regional y todas las organizaciones que estamos aquí queremos tener una respuesta humanitaria porque estamos viendo mucha gente, ¿no? Sin casa. Alguien dijo, ¿no? Si no tienes casa o no tienes techo o no tienes hogar, no tienes nada. Y eso sí es muy cierto y creo que ahí tenemos una responsabilidad muy grande como plataforma regional, las plataformas nacionales de responder de inmediato porque todos conocemos que van a llegar más, ¿no? Venezolanos, refugiados, inmigrantes, caminantes, que muchas veces duermen sin techo, ¿no? Para decirlo así. El segundo punto que quedó muy claro, creo, es el enfoque, la necesidad de tener un enfoque integral. El sector de alojamiento no se puede ver así en aislamiento. Está muy claro la relación con protección, ¿no? Creo que el tema de los desalojos lo muestra claramente que estos sectores tienen que trabajar juntos. También creo que ahora, bueno, yo hablo desde la perspectiva tal vez de Colombia, el tema de la regularización de los refugiados inmigrantes también es una base para poder apoyar, ¿no? a los refugiados inmigrantes y creo que también varios se refirieron al subsidio al arriendo o transferencias monetarias y ahí la regularización es muy importante. También la relación obvia con el sector de salud, más que todo ahora en medio de la pandemia, el sector de alojamiento tiene un rol muy, muy importante. Y el tercer punto que tengo es está relacionado con el trabajo articulado, ¿no? Yo creo que hoy en la mañana mostramos claramente que somos muchos actores trabajando en el sector de alojamiento, pero sí tenemos que articular, ¿no? Primeramente, por supuesto, con
con las organizaciones de refugiados y migrantes, pero también con las autoridades locales, con el Ministerio de Vivienda. Creo que, bueno, aquí de nuevo en Colombia tenemos una relación muy importante con el Ministerio, pero también con los bancos, ¿no? También fueron mencionados el Banco Mundial, el Banco Interamericano, aquí está ONU Habitat y por supuesto todos los ONGs que trabajamos en el sector de alojamiento. Entonces la articulación creo que es sumamente importante. Y termino con el punto 4, que tal vez es también sumamente importante porque este evento también es muy importante como preparativo de la conferencia de donantes el 17 de junio. Y quiero repetir, porque ya fue dicho, pero quiero repetir que este sector y todos los actores, parte de la plataforma regional, necesitan recursos, ¿no? Y necesitamos más de 70 millones, ¿no? Que eso fue el capítulo, ¿no? En el RRP, el Plan Regional para Refugiados y Inmigrantes, más de 70 millones de dólares son necesarios. Entonces, por supuesto, agradecemos los donantes, ¿no? Los donantes PPRM con Dana, que estuvo muy claro en su presentación, pero también la Unión Europea, que apoya el proyecto de ciudades incluyentes. Pero ojalá, ¿no? En la conferencia del 17 de junio podamos tener más apoyo para este sector específicamente, porque lo que yo aprendí que este sector es bastante, bastante fundamental en toda la respuesta al tema de los refugiados y migrantes venezolanos. Muchísimas gracias y realmente un gran evento. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Felicitaciones. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Buenas tardes. Saludos a todos. Buen día.